Bueno, según esto estamos en directo, aunque no salga como si estuviésemos en directo, pero ey, que hostia, me oigo a mí mismo. Bueno, según esto estamos en directo. Joder, macho, ahora entiendo por qué me seguís. Tengo una voz increíblemente sexy. ¿Habéis visto esa cara? ¡Buah! Voy a necesitar un momento a solas después de... Vale. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Yo te oigo y te veo. Perfecto. Desde antes del directo. Hola, parece que sí que estamos. Venga, sí que estamos en directo. Magnificástico. Voy entonces a ponerlo por Twitter. Cortar. Os doy una flo. Estamos en directo con Danganronpa. Carita guiñando y sonriendo. Perfecto. Hola, Olita, gordito de mi corazón. ¿Se pegó o es mi internet? A mí me sale bien, así que creo que es cosa tuya. Pero qué belleza, ¿verdad? Llama muchísimo la atención. Vale. Hola, y ya está bien. Venga. Pues... Vamos allá. Vale. Nos habíamos quedado en que estábamos intentando hacernos amigos... Estábamos intentando hacernos amigos de Sayonji, ¿verdad? O ya habíamos terminado, espero que no hubiésemos terminado, porque el título que he puesto hace referencia al hecho de que nos queremos hacer amigos suyos. Así que... ¿Qué te apetece hacer con Sayonji? Pasar un rato juntos. ¡Venga! Me ha dejado. Habíamos terminado con la anterior, ¿verdad? Creo que sí. ¿Quién es ese hombre tan sexy? ¿Verdad? Llama muchísimo la atención. Vale. Pene. Ya llegué, ya puedes empezar. Eso voy a hacer. Por cierto, salió una carta nueva. A ver si la veis. Iban a salir más, pero hubo un lío y al final solo salió una carta nueva. Apenas entro y me sale anuncio, qué buen servicio. Me parece que en cuanto empieza un directo sale un anuncio al margen de que yo quisiera o no quisiera. Rangu mató al jodido Huragan. Rangu, chun chun, ha matado al jodido Huragan. Eso es de... hace como 5 años de eso, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo. Dad gracias a Monster Hunter 3 porque ese fue el juego con el que se nos ocurrió a Nuno y a mí hacer un canal de videojuegos de YouTube. Si no hubiese sido por Monster Hunter 3, no sé si habríamos hecho un canal de juegos nunca. ¿Subirás el directo probando cartas? Sí, sí, es verdad. Me quedaba por subir. No lo hice. Perdón. Tienes razón, me olvidé de él. Gracias por recordármelo. ¡Qué raro! ¡Me ha parecido oír algo! Hoy hace un frío que te cagas, ¿eh? Tengo las manos heladas, tío. ¿Quién es Stike, este hombre tan sexy que sale en mi pantalla? ¿Verdad? Es increíble. Es increíble que sea tan sexy. Muchas gracias, tío. No puedo leer bien los nombres con este tamaño, así que voy a aumentar un poco el tamaño de pantalla. Espero que no pase nada malo por hacerlo. Es que ahora me va a cortar un poco el propio juego. Ojalá tuviese espacio para poner dos pantallas, tío. Sería la hostia. Vale. Al fin fui útil para algo. Seguro que eres útil para muchas cosas. Regalos 35, 38, 86 y 102. Muchas gracias. Venga. Venga. ¡Sé que no hay nadie! ¡Qué hija de puta! Hola, llegué tarde. Culpa a los judíos. No llegaste tarde. Llegaste en el momento exacto. Gracias a los judíos. Acompañé a Sayonji mientras hacía la compra y me hizo cargar con un montón de bolsas hasta su cabaña. Parece que hoy Sayonji y yo somos un poco más amigos, ¿o no? Ya lo creo. ¿Cómo era? ¿108? Tengo mala memoria para los números, ¿qué cojones? Tengo mala memoria en general. Vale, la ropa interior de Hanamura, eso es justo lo que quiere. A ver, rollo de gasa no creo que sea. ¿Y era 103 a lo mejor? Máscara... ¡Oh, seguro que era esto! Seguro que era esto. Una máscara con aspecto de calavera que sale en Time Travelers. Los matones del terrorista Skeleton llevan estas máscaras. 102. Vale, 102. 102. Rosa in vitro. Dark Stars, hola, muchísimas Rango. Gracias. Espero ¿qué estés tal? Bien. Un abrazote. Sí. Abrazo para ti también. Bueno, aunque hoy no he dormido muy allá, no sé por qué, me estaba despertando todo el rato, que fue bastante raro. Es una Loli Kemenla, pobrecita. 102, sí, estoy en 102. Una rosa pequeña guardada dentro de una probeta, envuelta en un enigma. Ideal tanto para saludos como para despedidas. En el idioma de las flores, una rosa roja representa el amor apasionado. ¿En serio le vamos a regalar esto? Bueno, vosotros veréis. ¡Vaya, qué es esto! ¡Impresionante! ¡Qué bonito que es Japón para estas cosas! ¡Nunca me habían dado nada que me hiciera tan feliz! ¡Lo cuidaré bien! ¡Tío, la comida de este sitio da asco! ¡Quiero comida japonesa de verdad! ¿Te gusta la comida japonesa? No sé, ¿en qué lo has visto, Hinata? ¿En qué va vestida con kimono siempre? ¡Reporten a la ONU! ¡Es verdad! ¡Se tendría que haber reportado a la ONU en ese momento! ¡Claro! ¡Arroz, pescado, verduras, miso! Nunca he probado el miso, ¿a qué sabrá?
Ciera, no sé muchísimas gracias. No sé qué decir aquí, así que diré algo de judíos. Entiendo. Menos gracias, pero gracias igualmente. Bandolero gay, ¿cómo estás, compañero? Muchas gracias por la resuscripción. Podría vivir comiendo solo eso. No soporto la gente que come mucha carne y luego apestan y tienen la piel aceitosa. Piensan y actúan como animales. ¿Qué cojones? Como siempre, un encanto de chica. ¿No sabías que el pescado tiene más grasa que la carne? Creo que el motivo en todo caso no sería el comer carne, sino comer muchas cosas malas. Iron Prime ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Haces bien, Iron. Macaren, muchísimas gracias. Macareno, perdón, muchísimas gracias por la suscripción. Además, Japón tiene un montón de comidas de alta calidad, delicadas y refinadas. Ya revivieron a Hinata, genial, correcto. Cuadrado, muchísimas gracias por la suscripción. Bonito, menor que tres. Gordito, bonito. Muchas gracias, tío. ¿Por qué tienen que aguantar países de mierda que solo se jactan de lo grandes que son? ¿Cómo ve esto, Trump? ¡Azure! ¡Wow! ¿Cómo se está suscribiendo hoy? Muchísimas gracias, gente. Vais a tope, ¿eh? ¿Cuántos suscriptores hay? A ver, déjame que lo mire. ¡Ah, vale! Igual se están... Igual se están resuscribiendo porque me parece que hoy era el día que se terminaba la suscripción de un montón de gente que se había suscrito el mes pasado. Así que a lo mejor en realidad vamos bajos. Pero bueno, no os desaniméis si vamos bajos porque se acabarán volviendo a subir, no os preocupéis. Y son 302 suscripciones, sí. Se perdieron ahí unas 40... porque ese día hubo muchas y entonces como terminó el mes, sabéis, se fueron. Y ahora se está resuscribiendo gente. Eventualmente volveremos a subir, ya veréis. Rango, ¿qué hago para hipoticarme? ¿Hipoticarme? No, no sé qué es hipotecar, pero si te refieres a hipotecarte, mejor no, ¿eh? O sea, haz todo lo posible para no hipotecarte y si no es posible, para hipotecarte lo mínimo posible. En serio, las hipotecas te sangran, tío. Acabas pagando a veces un tercio o un 50% más de lo que habrías pagado originalmente. Y entiendo que a veces no hay otra forma, pero cuanto menor sea la hipoteca... Es que... Tú empiezas una hipoteca y a veces parece en plan de, ah, dinero gratis, ¿sabes? Y pago 100 al mes o 200 al mes o lo que sea y ya lo tengo hecho y mira, mira qué bien me salió. Pero si haces las cuentas, resulta que estás pagando una cantidad mucho mayor al final de la hipoteca de lo que habrías pagado originalmente. Así que si puedes ahorrar una parte o si puedes prescindir de cierta parte de lo que vas a comprar o lo que sea... Que la hipoteca sea lo menor posible, gente. Siempre que pidáis una hipoteca, que sea la menor hipoteca posible que podáis pedir. Por descontado. Parece que no, pero perderéis mucho Hola, dinero Rambo. Con una hipoteca. Ya llegué, ¿qué tal, Brian? Aunque solo me puedo quedar una hora. Ah, vaya, por hombre. Cierto, por un lado quiero felicitarte porque por lo increíblemente Gracias. Bien que lo hiciste en 999 con el sudoku. Oh, sí, tío, flipé. Por otro, aún tengo pesadillas por lo que en Yu-Gi-Oh! Le hiciste al mazo de Yaden. ¿Por qué me dice todo el mundo que no le tenía que haber quitado los curibos? ¿Con los curibos ganaba mejor? Es que me parecía que no tenía nada que ver con el resto de su baraja. Lo hago porque sé que hay gente a la que le da rabia. Me daba la sensación de que toda su baraja era de héroes y entonces no entendía por qué rayos teníamos los curibos, pero la gente me llamaba monstruo y no lo entiendo. Hoy harás solo a dos personajes, incluyendo a Sayonji o Sayonji y dos más. Lo digo porque en el anterior hiciste solo uno. Sí, lo que nos dé tiempo en el tiempo usual de directo. Me tengo que afeitar, tengo el bigote demasiado grande ya. Han cambiado Twitter en PC, tengo miedo. Ah, no jodas, ¿en serio? Ah, mierda. Me gustaba como estaba ahora. Seguro que va a pasar como con Minecraft y dejará de funcionar y no podré entrar en Twitter. ¡Qué putada ayer, macho! ¿Por qué tiene que aguantar a países de mierda que solo se jactan de lo grandes que son? ¡No necesitamos importar nada de sitios tan estúpidos! Vale, vale, ya puedes parar. ¡Oh, qué aburrido eres! Sayonji es una nacionalista. Si además fuese socialista, podríamos decir que es una nacional socialista. Y eso sería muy gracioso. Ah, hablando de Yugi, estamos de luto por la nueva banlist. ¿En serio? ¿Han baneado cartas buenas o qué? Solo el bigote. A ver, el bigote es lo único que tengo grande y me quiero cortar. Hay otras cosas grandes que no me quiero cortar. Supongo que estarás cansado de esto, pero ¿de qué va este juego? Este juego... en realidad este juego va de un montón de estudiantes atrapados en una isla
Y les ponen la condición de que tienen que matarse los unos a los otros y solo el que pueda matar sin que lo pillen podrá salir. Pero ahora ya terminé el juego, o sea que deberías ver en mi canal de YouTube, Rangu Gamer, el juego entero, porque esto es un bonus en el cual puedes estar en la isla sin que nadie muera y te puedes hacer amigo de todos y conocer su historia. O sea que estoy haciendo un bonus que spoilearía totalmente la historia original, así que si no habéis visto el original deberíais hacerlo porque la verdad es un gran juego. Y... ¿por qué no decirlo? Es una gran serie. Mi canal. La verdad es que es una de las grandes series de mi canal, en mi opinión. Creo que lo hice bastante bien esa, en cuestión de interpretación. En cuestión de disparar, hostia, me di vergüenza a mí mismo. No sé si para luego, para el juego fuera útil, pero Kuribo en el anime es uno de los monstruos insignia de Jaden. Se lo regaló Yugi. ¡Ah! Sí. Creo que vi esa parte en la que no pensé que fuera importante. Bueno, al final termino ganando, así que tampoco... ¿Qué fue? ¿A la sexta o a la séptima? ¡Josemi! ¿Cómo estás? Muchas gracias por la suscripción. ¡Pero si eres oportunista, si estás cobarde! ¿Es oportunistas? Veo que siempre dices lo que piensas, ¿eh? Por cierto, gente, hice un capítulo de Yu-Gi-Oh! Que me deprimió profundamente, ¿vale? Porque no consigo avanzar con la historia. O sea, había una parte que parecía que me iba a permitir avanzar con la historia y no... Y entonces vine como 6 guías distintas que me decían lo que tenía que hacer y ya he cumplido los requisitos de todas y todas dicen niveles distintos, aunque así tengo nivel 16 ya. No, o 15, no, 15 o 16 ya. Y no me sale ningún evento y no sé cómo avanzar. En serio, no voy a poder seguir con esa serie a este paso, que no puedo avanzar. Es absurdo, no sé por qué, pero no consigo avanzar. Al final terminó ganando por un asunto total de suerte. Ya, bueno, pero desde ese punto de vista también podemos decir que perdió por mala suerte en los primeros... duelos, nos parece, porque hubo veces que lo tenía todo hecho y justo el otro le mandó los monstruos a la mierda. Veo que siempre dices lo que piensas, ¿eh? Bueno, eso es una buena cualidad, supongo. Al final terminó ganando... Ah, otra de la suerte. Solo digo que deberíamos cuidar de las cosas buenas que tenemos cerca. Sé que tengo una forma de pensar algo anticuada, en parte porque me dedico a algo con 400 años de historia. Atlas, ¿cómo estás, compañero? Dime. Mañana tengo un examen y no me puedo quedar en el directo. A estudiar. Por eso nada. Solo vengo a saludar. Muchas gracias, con tío. Con las venga. Ganas que tenía de ver a un señor gordito con barba ligando con una loli. Te amo, Rangu. Muchas gracias, Atlas. Venga, mucha suerte en el examen mañana. Esto debe ser obra de un stand enemigo, el que... ¿Pero qué tiene de malo el anticuado? Todo se ha dicho, no tengo nada en contra de la nueva dirección que lleva el teatro Kabuki estos últimos años. Sí, es controvertido, pero no tengo ni puta idea de lo que está... Sé lo que es el Kabuki, pero nunca he visto Kabuki ni sabía que había cambiado. No tengo ni puta idea. Pero creo que es bueno proteger tradiciones y cosas en vías de extinción. Eso no me lo esperaba, supongo que de vez en cuando dices cosas sensatas. Rangu, cuando acabe Yu-Gi-Oh! U otra serie, harás Fire Emblem Sacred Stones. Ha comprado un cofre. Muchas gracias, tío. Harás Sacred Stones, ese de la chica de pelo celeste. No sé. Si hago un Fire Emblem, probablemente sea el de Game Boy Advance, que parece que es el único que no sería controvertido hacer. Porque parece que todos los demás tienen detractores enormes, pero que ese le gustó a todo el mundo. Así que supongo que haría ese. Pero la verdad es que es muy largo, si recuerdo bien. Tardé semanas en terminármelo, así que no sé. Rangu, cuando le toca a Nidai, puedes ponerle la voz de Mark, al menos el último evento. Si juega al fútbol, quizás. Broke 2036 ha usado ajá. Transformación y ha copiado amigos especiales. Rangu y Sion son amigos especiales. No, tío. Iron 51 quiere me que le mandes dado un muchas beso. Muchas risas y lo puedo decir. FUTB. ¡Fútbol! Muchas gracias, Byron. Besazo para ti. Arthur, ¿cómo estás? Solo se ha suscrito, vale. Pensé que iba a decir algo. Tengo que bajar un poco esta parte. Porque no veía las letras de lo de los cofres. ¡Miguel, muchas gracias! Mea, casi le doy a finalizar tarea. ¿Qué dices? ¡Eres borde! ¡Yo siempre digo cosas sensatas! El Secret Stone también es querido. No sé yo, ¿eh? ¿Es querido, seguro? Limitado Exe, muchísimas gracias por la suscripción. Me encanta el baile tradicional, los dulces japoneses. ¿Los ositos Haribo son japoneses? ¡Haribo! Vale. Y la comida japonesa, y por mucho que los adore, adoro más el destrozar lo que no me gusta. Joder, qué miedo da esta niña. Hacía falta añadir eso último. Supongo que un aburrido campesino sin modales como tú no lo entendería. Da igual, una de mis costumbres es relajar las puntas de mis dedos. Sí, relajarse la punta es la costumbre favorita de mucha gente. A mí me gusta más el de GameCube porque tiene a Ike.
Ike, perdón. ¿Y qué? Sacred Stones no es tan querido. Blazing Sword. Ya empieza. Aún no lo estoy jugando y ya empieza la discusión. No quiero, que luego me deprimo. Rango, al momento de hacer la raid, puedes hacerla, mi amigo Lord Kinshu. Está empezando a hacer stream. Vale, cuando llegue el momento de hacer la raid, me habláis de eso. Porque si me lo decís ahora, no me voy a acordar. La Gabiru, ¿qué tal? No sé si te acuerdas que te conté de que me arruinaron la vista dándome un cofre. Con la graduación mala, resulta que la clínica que me los dio ya no existe. Oh. Así que no puedo denunciarlos. Solo quería desahogarme, XD. Creo... Ah, es que no sé si a lo mejor iría contra la compañía y no contra el que lo hizo, pero creo que puede ser contra el que lo hizo. Y Kai, muchísimas gracias por la suscripción. Creo que puedes exigir que se investigue quién fue el que lo hizo, porque hay un registro, aunque la empresa ya no exista, sigue habiendo un registro de los empleados, seguridades sociales, identidades, todo el rollo. Becker quiere que le mandes un mensaje a Juan. Hostia. A ver, con el texto elegido. Bueno, eso, que creo que puedes investigar para eso, ¿eh? Así que en principio deberías poder averiguar quién fue y mandarle ese asunto. Tengo que mirar por aquí. No mandéis muchas de esas hoy, porfa, que me cuesta un huevo salir de ese juego. Es muy complicado. A ver, cartas canjeadas y aquí vendrá el mensaje. ¿Qué es? Juan, ¿qué hiciste? Entré en Minecraft, está todo esto. Hostia. Vale. Ese mensaje me gusta. Se lo voy a poner por voz para que sea más natural, ¿vale? Juan, ¿qué cojones hiciste? Entré en Minecraft, está todo destruido, ¿qué hiciste? Ojalá cuele, tío, sería hilarante. Nah, se va a dar cuenta de que es troleo, pero como cuele, me descojono. ¿Cuánto llevas de directo? Un ratete. 21 minutos aproximadamente. Gracias por hacer directo, lleváis mucho. No llevo mucho. Jaja, se va a asustar del todo. Eso espero, sería muy divertido. Es la piedra angular de la danza tradicional japonesa. Destruir cosas. La danza tradicional, ¿eh? Ahora que lo dices, creo que nunca he visto ninguna. Aunque fueses a ver una, lo más seguro es que te durmieses en mitad de la actuación. Tan aburrido es. Javier, gracias. Jaja, puede ser. Pero si fueses tú la que baila, me esforzaría en mantenerme despierto. Carta de la ONU. ¡Carta de la ONU, rápido! Rangu, Best Dramatic Actor, gracias. Simulacer, muchísimas gracias por la suscripción. Hola Rangu, ya llegué, ya puedes empezar. Venga, menos mal. Rangu, ¿para cuándo Pokémon? Luisca 343 ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Se llama Hajime Hinata, señores. Deben detenerlo. ¿Conoce? Dragon ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Ahora todo el mundo. ¿Conoces lo que ha pasado al humorista David Suárez? Sí, me enteré. Mensaje. Bandolero Gai ha usado transformación y ha copiado a AA. No tengo cartas de la U. Transformate, por favor. Tranquilo, se ha reportado. A ver, esto... Neofabi, muchas gracias. Ha reportado a la ONU ya, un gente, delito cometido en este estado. No hace falta más, ya llevamos. Que me han mandado un mensaje de voz, Juan. Que yo sepa, no pasa nada. Estoy jugando ahora mismo, funciona bien, estoy en modo creativo. Potimax se siente decepcionado. Potimax, tío, me has decepcionado tú porque no se ha oído la parte buena del mensaje de Juan. Estoy jugando ahora mismo, funciona bien, estoy en modo creativo y todo. Se ha dado cuenta de que es troleo. Hinata el loliconero definitivo, exacto. Ya he empezado, Rangu, puedes llegar. Esa me ha gustado. Me ha mandado otro, a ver. A ver si... Se dio cuenta de que era troleo. Qué mala suerte, ya, tío. No, Colo, tendría que haber sido algo más normal, o de todo destruido, no. Tendríamos que haber dicho algo en plan de ¿por qué no están los ojos en el portal? O algo así, eso a lo mejor habría colado. Todo es culpa de Poti. Pobre Poti. Pero si fueses tú la que baila, me esforzaría en mantenerme despierto. Hostia, a la Loli le gustan mayores. Mi padre solía decir lo mismo. Hasta que se lo llevó el FBI. Pues entonces me aseguraré de imitarte personalmente a la próxima actuación que haga. Pero a cambio, si te duermes a la mitad, te humillaré en público delante de todo el mundo. Te grabaré en el peor momento posible y lo subiré a internet. Joder, macho, como para tener a esta de exnovia, ¿verdad? Vale, he recibido, estaré despierto. Este el FBI, sal con la barba en alto y suelta el PC. Nunca.
Creo que he hecho demasiado rápido una promesa que no debería, pero Sayonji parece sorprendentemente contenta, así que supongo que ha valido la pena. Conseguido, fragmento de la esperanza. Vale. Es que no voy al día con la serie de Minecraft, así que no sé qué están haciendo para asustarlo. Claro, claro. Después de charlar un rato con Sayonji, volví a mi cabaña. ¡Hola a todos! ¡Es hora de dormir! Por favor, descansad bien para que podáis darle todo mañana. ¡Mi fábrica de esclavos! Vale. Si vas a hacer algún juego de RPG de Mario y Luigi, te recomiendo... Yo te recomiendo en base a los que he jugado. Mi favorito es Superstar Saga, y por eso es el mejor, y por eso es el único que deberías jugar. Entiendo. ¡Ahí voy a hacerlo el doble! Vale, parece que Sayonji está de buen humo. ¡Toma, por esforzarte tanto! El zumito de conejo. Bueno, que tengas un buen día. Jaja, creo que el FBI irá por Sayonji, por lo que le haría a Hinata si se quedara dormido también. Vale, tenemos que hacer 10 monedas Usami y me quedan 10 días. No voy a poder, ¿verdad? A ver, vamos a ver cómo vamos en... Necesito 4 de combustible. Necesito 5 de combustible y tengo 4. Solo para hacer una y tengo que hacer 10 y me quedan 3 días, ¿vale? Pero tengo 14 de pintura, así que por ahí ya vamos, al menos. ¿Esta la habíamos dejado? En plan, que no la íbamos a hacer o algo así. No, no, ¿verdad? O sí, es que no me veo haciéndola. A ver, aleación. Aleación Jabber. Ah, mira, aún puedo hacer unas cuantas. Puedo hacer 5. Vale, vale, si puedo hacer 5 aleaciones ya con esto, no está tan mal el asunto. Vale, vale, se puede hacer. A ver, entonces, necesito mucho más combustible. Y necesito más, cristal Jabber. Así que vamos al lío. ¿Cómo se salía? Aquí. Vamos al lío. Asignar tareas. Puedes hacer 3. Ya, pero todavía no, porque si las hago ahora y al final no las hago todas, las perdí y es tontería. Así que vamos allá. A ver. ¿Dónde hay...? Jabber cristal. Me hacen falta Jabber cristales. Bien. Este está un poco más cansado, así que lo voy a dejar haciendo esto. Estos tienen que descansar ya o se morirán. Y no es plan. Vale, tú vas a tope, así que a por Jabber cristales. A por Jabber cristales. A descansar. A descansar. Tú estás bien, así que sigue limpiando. Tú estás bien, pero no demasiado bien. No hay nada antes de eso, ¿verdad? No. Si lo voy... Nah, creo que aguanta. Tú a descansar. Tú a por Jabber cristales. Hoy estoy mandando a todo el mundo a por Jabber cristales, a ver si los consigo todos de una vez, ¿sabéis? ¿Hay algo más lejos todavía? No, ¿verdad? Ah, sí, aquí. Pues debería mandarla a ella a lo mejor, porque es la que tiene energía infinita hoy, así que a lo mejor lo consigue todo ahí, ¿sabéis? O igual hay que mandar a mucha gente a un mismo sitio para que funcione, no lo sé. Bueno, tú a limpiar y tú a descansar. Empecemos. ¿Qué ibas a decir sobre lo de David Suárez? Ah, que a ver... ¿Es un chiste de mal gusto? Sí. ¿Ves su cuenta? Todos son chistes de mal gusto. Es lo que digo siempre. El humor negro y de mal gusto tiene su lugar si es en un lugar donde se hace humor negro y de mal gusto. Y ese tipo tiene un Twitter en el que hace humor negro y de mal gusto. Tomarse en serio el humor que hace alguien que se dedica a hacer humor negro de mal gusto cuando lo hace en el sitio donde siempre hace humor negro de mal gusto, no tiene sentido. Rangu, Jaden, dime. Gracias por terminar el Sudoku a la primera. Muchas gracias, me tío. Me dejo con ganas de más. 999 almohadilla, tonto el culo. No olvides la carta de centrarte en el gameplay. ¡Tonto el culo! Muchas gracias, tío. Vale, ya va siendo hora de los anuncios, creo. Y hemos conseguido un montón de cosas, ¿eh? Creo que plata necesitábamos y tenemos ahora mismo. ¿Hay algo más que necesitásemos que tengamos? Creo que no. Martillos necesita. No, tenía muchos yo. Plata. ¡Ay, no he conseguido ningún Jabber cristal! ¿En serio? ¡Ah! ¿Mandé a todo el mundo al sitio del Jabber cristal y no conseguí ni uno? Eso es malo, ¿eh? ¿O se pueden crear los Jabber cristales? No sé. Bueno, va siendo hora de poner los anuncios, así que... Ese Sudoku está... ¿Qué está qué? Drangus y la persona que preguntó lo de la altura. La cosa es que el problema ya se fue, ya que mi crush me dijo que aunque sea más bajito que ella, aún me ama, pero no puede ser... no puede dejar sus traumas de la niñez por alta. Me dio mi primer beso, ya soy feliz. Tus palabras me ayudaron bastante, me alegra eso. Pobrecita, tiene un trauma encima. Jo, macho. Creo que uno de los grandes problemas de la sociedad actual es que
nos han dado tantos beneficios en ciertos sentidos que hacen que perdamos aguante en otros. Y creo que por eso cada vez más y más gente tiene traumas de los que no es capaz de salir. Porque antes era en plan de, bueno, tengo un trauma, pero tengo que ir al campo a cosechar patatas o si no muero. Y te entretenías la mente. Ahora ya no, y probablemente por eso sufre más. Venga, ¿qué te gustaría hacer? Quedar con alguien. Felicidades al señor de la altura, que seáis felices. Qué bonita historia de amor, menor que tres. ¿Con quién debería hablar? Vale. Vamos con Sayonji. Ah, ese era el botón. Estaba buscando cuál era. Veré el directo resubido, a ver si alcanzo a volver a tiempo. Venga, pasar un rato juntos. Por cierto, gente, acordaros, estamos haciendo un... Lo digo cuando acabe el anuncio, mejor, para que lo sepa todo el mundo. Rango, dame fuerzas para mi examen de la universidad. Vale, al final Pol Pot tenía razón, ¿cómo? Rango, acabo de entrar, alguien ha muerto en el juego de momento. Mucha gente, pero esta es la parte en la que ya no muere nadie. Por cierto, ¿por quiénes vas en este directo? Por ahora Sayonji, y después no me acuerdo de quién iba, pero ya veremos quién era. Ya terminó el anuncio, vale. Acordaos de que tenemos ahora mismo abierto un concurso de la hostia, ¿vale? Un sorteo de la hostia. Estamos regalando un PC gaming, que está esto valorado en más de 1.500 euros, ¿de acuerdo? Más de 1.500 euros, que es serían como 1.800 dólares, me parece. Que tiene además teclado y cascos con micro profesionales, ¿vale? De nivel profesional, son la hostia. Va también una capturadora de gama alta Avermedia, de la leche, de las que usamos los youtubers. Y además dos juegazos. Estamos sorteando todo eso en un mismo pack para un mismo ganador, es para todo el mundo. Tengo el vídeo subido en mi canal ahora mismo, así que si vais, lo veis, es de los últimos que subí. Así que en serio, participad, es brutal. Es brutal, de lo más bruto que hemos sorteado hasta ahora. Después era Nidai, ¿no? Después Nidai y Tanaka, venga. ¡Qué raro! ¡Me ha parecido ir algo! ¡Qué cabrona! Vale. Dos anuncios, ya no supe qué dijo el rangot de los traumas. Perdón. Acompañé a Sayonji mientras hacía la compra. Parece que Sayonji y yo somos un poco más amigos, ¿o no? Sí, le vamos a dar un regalito. Vale, ¿el 23 será algo? Chat, ¿cuántos años tiene Sayonji? Pues... por aspecto yo le echaría unos 12-13. Pero se supone que tendría unos 14-15 cuando pasó esto. Pero que ahora pasaron años y ya tendría 18 o algo así. O sea que sería una loli legal. 35, dicen. ¡Hualpegui! Muchísimas gracias por la inscripción. 35. Makuto de tela. Es verdad, esto creo que le gustaba, ¿verdad? 38 lo habíamos probado. ¡Abanico colosal! ¡Oh, este! Un antiguo abanico que data de la era Heian. Aquel que lo porte recibe el don de hablar con los espíritus. Me gusta. Tiene 43 años, obviamente. Exacto. ¿De verdad puedo quedarme con eso? ¡Viva! ¡Siempre he querido algo así! ¡Pareces otro Hinata! ¡Muchas gracias! Oh, parece que Sayonji está de mal humor. Dijiste mal mi nombre, pero igual soy feliz. Perdón, Hualpegui. Perdón. Hualwepi. Hualpegui. Siempre te llamo Hualpegui. Siempre, ¿eh? No falla. Hualwepi. Perdón. Seguro que lo he puesto a decir mal. En este momento, según el canon, tiene 16 años. Entiendo. En España sería legal, pero amoral. Legal y moral no es lo mismo. Hay cosas que son legales y son amorales. Y hay cosas que son morales y son ilegales. No. No coinciden. ¿Conoces a Randomware? Hizo un YouTube pub con referencias al rango del pasado. ¿Fue el que me pasaron? Creo que me pasaron uno hace unas semanas y me hizo mucha gracia. No es legal. Si tiene 16, en España sí. Pero ya os digo, no es moral. En Arabia Saudí es perfecta. ¡Oh! Rango, ahora jugarás Bravely Default ya que terminó 999. Tendría que hacer ahora Katawa Soujo. Pero no sé si a lo mejor hago un Let's Try de Bravely Default aprovechando... Itrox, ¿cómo estás? Medio año con el Rangot. Seguiré apoyándote con el Prime. Muchas gracias, compañero. Llevo un rato intentando contenerme, pero me está tocando mucho las narices, ¿no crees? ¿De quién estás hablando? ¿Qué más da? Tienes que ponerte de mi lado, es que no estás de acuerdo conmigo. Uf, huye, Hinata. Este tipo de mujer no, por favor. Este tipo de chica no te conviene, Hinata. ¡Qué borde eres! Ahí comiéndote con los ojos esa torre mientras estoy aquí cabreado. Espera un momento, cálmate, ni siquiera sé de qué estás hablando. ¡Huye! Aprovecha que está enfadada y dile, es verdad, tengo la culpa, dejémoslo. Y huye, no te conviene estar con alguien así. ¿Has visto los animes de Danganronpa? Todavía no. Pues,
Si quieres lo piensas por tu cuenta. Joder, es de, tiene como todas las cosas malas que puede tener una chica, las tiene ella. O sea, para una relación me refiero. ¡Huye, tío! Lo primero que quería hacer con mi primer sueldo como profesional era suscribirme. Tardó, pero misión cumplida. ¡Muchas gracias, tío! Que me hace ilusión eso, es como bonito. Bravely Default sería para directos, ¿no? Supongo, porque si no, no lo querríais ver seguramente. Porque los RPGs así largos me los veis más en directo que por vídeo. Kiyodoro, muchísimas gracias por la suscripción. Tengo que mirar cuántos somos, porque se ha suscrito bastante gente. Igual vamos ya ahí por los 315 o por ahí. Y se la hace sumisa. No me gusta dónde va esto, así que continuemos. No tengo la menor idea de qué está pasando, pero no puedo quedarme callado sin más. Seguramente se refiere a... si dice una zorra, se tiene que referir a... Se tendría que referir a Tsumiki, pero no colado, así que... una zorra que la haya molestado... Yo no lo sé, voy a empezar por arriba y voy a ir bajando. ¿Te refieres a Sonia? Pues claro... ¡Hostia! ¡Pobrecita! Pues claro, ese zorra se la tiró muy querido últimamente, ¿no? ¿En qué sentido? Por eso Sayonji nunca me gustó hasta disfruté su muerte. Hombre, disfrutarla no, fue una muerte un poco violenta. La respuesta es Sonia, ya te diría. Ah, pues todos decíais Owari. Pues igual vale cualquiera, a lo mejor valía cualquiera, gente. ¿En serio? Pero si siempre ha sido así. No me importa si es una princesa extranjera, si sale siempre... Crisursi, dime. ¿Crees que harás todas las citas en los 50 días o repetirás de nuevo este modo para... hablar con todos y robar su ropa interior? A ver, yo creo que las ropas interiores las podré conseguir. Pero que si quiero cita de la tarjeta que te da cuando completas las cosas, ahí ya es más complicado. Porque la he cagado mucho en esta, así que no podré hacer muchas citas si es que alguna. Rangu, dame tus calzones. ¡Oblígame! El primero está muy bien porque sale banano, no es spoiler, porque sale en el opening. No tengo ni idea de lo que habla. Mi padre es la princesa extranjera, se sale siempre con la suya porque se escalaba va con ella. Sobre todo ese idiota de Sauda, es un virgen patético que toca pelotas. Me sello de gente que le daría la razón. Ya lo tengo, debería castigarle al primero para darles una lección a todas. ¿No, no es una amenaza un poco gratuita? Venga, Hinata, vamos a pegarle una paliza. Little Lai, muchísimas gracias por la inscripción. Vamos a pegarle una paliza. ¿Pero por qué? Ah, oh, entonces ¿qué prefieres que vayamos a pegarle a Sonia? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Qué aburrimiento! ¡Es muy violenta! Vale, supongo que lo que te gusta es... Supongo que te gusta ese cerdo más que yo. ¡Por eso eres tan frío conmigo! ¡Ah, por favor, no te me pongas a llorar! ¡No estoy poniéndome de parte de nadie! ¡Entonces no estás de mi parte! ¡Es súper tóxica esta cría! ¡En serio, para! ¿Pero por qué odias a Sonia? Seguro que no son celos y ya. ¿Qué dices? ¡Claro que no! Entonces déjala en paz. No, me cabría muchísimo. Si no estás de mi parte, entonces no pienso dejarla en paz. ¿Pero estaba en serio? ¿Que estamos en primaria? ¿Veis cómo es una niña? Ahora me cae mucho mejor Souda. ¿Qué? Ahora me cae mejor Souda. Vienen recuerdos de mi ex que justamente cumpleaños hoy. Lo lamento, tío. Pegarle a Sonia, ajere. ¿Eso de ajere qué es? Porque veo muchos argentinos poniendo ajere. Pero no sé qué es ajere. Arrea hostia re estúpido. No sé qué puede significar. Big nigger has AIDS, vale. Rangu, ¿cómo vas a hacer Katawa Soujo? ¿O no vas a seguirlo? Sí, me pedíais que lo hiciera en vídeos normales. Que de hecho, los vídeos normales tienen mucha menos aceptación que los vídeos en directo. Pero cuando los hago en directo, me están todo el puto día después en mensajes privados diciéndome todo el mundo que hice mal y que tendría que haberlo hecho en vídeo normal. Así que por quitarme el lío. Are. No, pero no me repitáis are. Decidme qué significa. Ah, qué bien, leyó los comentarios alrededor del mío. Perdona, tío. Rangu, ¿jugarás al Paper Mario de la Wii? No lo sé, creo que ese no es muy bueno. Bueno, pues nada. Estúpido banco, no. Rangu, ¿te has dado cuenta de que las víctimas del segundo juego son del género contrario a las del primer juego? No. Bueno, pues nada. Lo dejaré, pero que sepáis que quiero saber lo que significa ajare. ¿Pero esto va en serio? ¿Que estamos en primaria? Vale, estoy de tu parte, pero en serio, olvídate de Sonia. Pero eso no significa que me ponga de su parte. Estoy de parte de todas. De tu parte de todas. ¿Contenta? ¿De verdad? Sí. ¡Eres tan fácil! No puedo creer que hayas vuelto a creer que estaba ayudando de verdad.
mierda, pues en esta me parece que sí que estabas llorando de verdad, ¿eh? Porque sigues con los lagrimones. No queda muy creíble que lo diga con lágrimas aún en los ojos. Tienes demasiado buen corazón. Bueno, en tu caso supongo que es algo bueno. Eso ya da igual. Entonces vamos a tirarle piedras a alguien. ¡Es muy mala influencia! Arre, arre lo que se le dice a un caballo. Creo que no es eso, porque siempre lo ponen en plan de hostia puta, ¿sabes? Ya haré. Digo, tase. Ya podemos pegar a Sayonji, no, pero creo que le podemos pegar tierra. Pegar pedradas. Vivimos en una sociedad en la que un gordito sexy no sabe lo que es arre. ¡Pero no me lo decís tampoco! Arena en los riñones. ¡Mira, Viken! ¡No empecéis con la arena en los riñones! ¡No! Dios, cuando no está un plan mocos e insoportable puede llegar a ser encantadora. Pero bueno, supongo que será así, le ha dado fuerzas para seguir adelante en su vida. Si he llegado a entender eso, quizás es que Sayonji y yo hemos formado un vínculo muy fuerte. Así que la protegeré, pero no se lo voy a decir. O seguro que se pone a tratarme como si fuera su esclavo. ¡Completado! Tan tan tararán. Tan, tan, tan. No sé por qué he matado a Snake. Se ha actualizado la ficha personal de Sayonji en base a tu última experiencia con ella. Has desbloqueado la habilidad pivotar. Date por satisfecho, te la has ganado. No me esperaba esto, para ser sincero. Has obtenido un regalo. Ropa interior. Ahora van a salir FMI, una de... Dígame, el delito. Sí, resulta que Rangu con 27 años y Sayonji de 14... han intercambiado ropa interior. Espera, ¿qué cojones? Son amigos especiales. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Takera ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Sabía que iban a salir un montón de... es que estoy viendo que van a salir un montón de ONUs ahora mismo. Bayron 50 lo sabía. Ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Lo sabía, tío, lo sabía. Van a estar... todas las cartas de ONU que había van a salir Juan ahora. Delgado ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. ¡Hijo de puta! Ay, Dios. Aún mejor que Scotty. ¿Cómo? No te... Luisca 343 se siente mucho mejor. Ay, Dios. Fui el primero, sí, sí, Brian Taker. Fuiste el más rápido. Saihonji y la ONU son amigos especiales. Tras un rato de discusiones absurdas, me volví a mi cabaña. Ay, Dios. Juan Díaz Delgado ha reportado a la ONU. ¡Dos veces, Juan! En este stream. ¿En serio? ¿Dos veces, tío? Este se ha venido al directo al enterarse el troleo de antes. Juan Díaz Delgado ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. ¿Cuántas has echado, Juan? Exactamente. Mira, voy a hacer una cosa. D4V1 de 17 GM ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. ¡Hostia puta! Van a salir millones ahora. A ver, ¿dónde era esto? Ya ha usado transformación y ha copiado. Me cago en la puta. Se le van a acabar los hitos de tanto transformarse en ONU. Hostia puta, Viken colega. Viken Zero ha usado lágrimas es de Maya y ha cancelado el efecto de la última carta. Encima eso, para que no sea la ONU. A ver, que quería... Averian-de-tactician ha usado transformación. Oh, espera, no puedo. Y ha copiado la carta de la ONU. Oh. Por Loriconero Opresor XD. Loriconero Opresor, dice. Fisca 343 espera, ha usado lágrimas de Maya. Y ha cancelado. Esto no va a acabar hoy. De la última carta. Esto no va a acabar hoy, gente. Esto no va a acabar hoy. Vale, espera. Yo quería hacer una cosa, pero parece que desde mi cuenta no puedo, a lo mejor. Rayos. Juan, si estás ahí, ¿cómo podemos poner una rebaja de cofres temporal? Porque como todo el mundo se ha gastado la ONU, quería poner una rebajita temporal para que se los compren ahora los cofres, pero no, creo que desde mi cuenta no puedo, porque tengo acceso, pero no tengo acceso en plan como para cambiar esas cosas, así que no sé hacerlo. Sé a dónde le tengo que dar, pero no me aparece en esta. Juan y Saihoinji son amigos especiales. Hola, así que sí. Tal, arre, se pronuncia con una R fuerte. Y es arre. Una especie vale. De latiguillo. Entiendo. Para entiendo. Remarcar que una quién... frase está dicha en broma o es mentira, o es sarcástico, etc. Aquí en Galicia existe el arre, pero arre sin se pronuncia H. Pronuncia arre y es para expresar que lo vale. Que se dice es en tono sarcástico. Eso es bastante broma. Curioso porque ejemplo banda, mis padres me echaron de la casa arre. Entiendo, pues en Galicia existe eso también, pero es arre sin la H y se suele ir acompañado de un o a lo mejor un hostia o algo por el estilo. Así que parece que tenemos más en común de lo que pensábamos con nuestras coletillas. Arreo.
Arre hostia. Vale. Pues parece que vamos a tener los cofres rebajados, gente. Venga. No sé si durante el resto del directo o solo durante un rato ahora, pero vamos a tenerlos. Ahí está, me acaban de confirmar, ya los tenemos rebajados, gente. Podéis pillar los cofres ahora a menor precio que antes, así que si os interesa tener cartitas, este es el momento adecuado para ello. Perfecto. Arrena, ajaja. Arrena en los riñones, exacto. Ya que formo parte de esto, me esfuerzo al máximo, debo entrenar mi fortaleza mental. Parece que Pico Llama esté de buen humor. Vale, tenemos que conseguir cristales, ¿eh? ¡Toma para esforzarte tanto! Hola Rangu, soy Belko, gracias por los buenos ratos, ver este directo resubido, no te preocupes. Gente, acordaros, lo de los cofres, están rebajados por ahora. Construir. Rangu adivina qué personaje no lleva ropa interior. Pues yo habría dicho Sayonji, porque se supone que con esos kimonos y tal no se lleva ropa interior. Pero parece ser que no era el caso. BGX3FA ha comprado. Ahí un estás, cofre. Ahí estás. ¿Cuántos más? Jaden, ¿qué tal? Al principio no iba a ver la serie de Wind Waker. Pero luego vi él. No puedes golpear lo que no puedes ver. Y ahora la voy Gabiru al día. Ha comprado 10 cofres. Ver el video resubido y la carta de centrarte en el directo. Sí, va, llegará pronto. Luisca, muchas gracias por la donación. Estás pidiendo a ropa interior a uña rapaza cativa. Arredemo. Arredemo. Muchas gracias también a la Gabiru, que compró 10 cofres. Eso sí iba a decir. Aunque están rebajados, se sigue manteniendo el hecho de que si compras más cofres, sale más barato. O sea, es todavía más rebajado. Entonces, si os interesa tener cofres a futuro, aunque los uséis las cartas poco, es mejor si compráis aprovechando la rebaja 10 cofres o 5 cofres o lo que sea. Yo os digo, los que quieran seguir teniendo cartas en el futuro. Y los que solo quieran tener un cofre para tener unas poquitas cartas o lo que sea, pues también eso. Pero para que sepáis que es mejor uso del dinero si a la larga vais a seguir pillando cofres, pillarlos ahora. A ver, aleación Jabber, combustible y pintura. Necesito aleación Jabber. Ah, no, espera, aleación Jabber se hacía de... No, gema Jabber era lo que no me habían dado, ¿no? Aleación Jabber... Ahí está, Jabber cristal. Tengo 5 y necesito 1. BGX3FA quiere que digas, no son tan listos los Alibabas con la voz de Paper Mario. No serán tan listos los Alibabas. Debería ser con la voz de Eric, pero esa no la sé hacer, así que... Esa es la carta nueva, por cierto. Ahora ya ha salido la carta en la que me podéis hacer decir una frase con la voz de alguien. Drateon ha comprado 10 cofres. Bien hecho, Drateon, ahí estamos, muchas gracias. Vale, entonces sí que conseguí llevar cristales, pensé que no había conseguido ninguno. Muy bien, pues tenemos que seguir yendo por los Jabber... Bajo Listufa, comprado 5 cofres. ¡Mola! Tenemos que seguir yendo a por los Jabber cristales. ¿Y qué otra cosa necesitaba? Brian Taker ha comprado 10 cofres. ¡Ahí estamos, Brian Taker! ¡Ahí estamos! Aleación Jabber, combustible... Creo que al ver lo de la carta de la voz es cuando se ha animado, ¿verdad? ¿Cofre? ¿Cómo? No, por el sub no puedo dar cofre, porque tengo muchos subs... O sea, no tengo una barbaridad, pero tengo generalmente cada mes unos 300 subs mínimo. Y si regalase 300 cofres, estaría regalando una cantidad abominablemente alta de cartas. Así que sería demasiado, ¿sabéis? No me dejarían regalar tanto. Se puede, si tienes menos suscriptores, puedes, porque son ahí... Pablo-Crasifone ha comprado 10 cofres. Muchas gracias, Pablo. Puedes regalar ahí cartas, yo qué sé, 20, 30, 50, 60... Quizás 100, Luisca, pero no puedes regalar 300, ha comprado 300 cofres. 10 cofres. Luisca, muchas gracias. Hostia, estáis aprovechando ahí el bug. Vale, entonces era aleación Jabber. Combustible. Uf, combustible va a costar conseguir todo el que hace falta, ¿eh? O el combustible también se procesaba. No tiene pinta. No creo que pueda conseguirlo todo, porque es que me faltan muchos cristales. Brian Tucker se siente mucho mejor. Haces bien, Brian. ¿Puedo crear alguna de estas cosas? Tengo una... A ver, lanza de Gugnir para esto, nah. Tal, minerales, los prismáticos... Duplica los materiales naturales recolectados. Esto estaría muy guay, ¿eh? Necesitaría más Jabber esmeraldas. Y piezas de acero que no tengo, pero creo que esas se crafteaban. ¿Debería hacerlo? Pieza de acero. Hierro y martillo. Uy, me moví a donde no quería. Pieza de acero... Creo que voy a intentar hacer eso. Eran 2, ¿verdad? No, ¿dónde era? Prismáticos, ahí... Ah, no, eran 5. Vamos ya. Najito, Komaeda y Makoto Naeji son amigos especiales. Correcto. Eso es totalmente cierto.
Vale, y me faltan ahora solo la llave esmeralda, que esa no se crea, ¿verdad que no? No, esa se encuentra. De acuerdo. Guay, guay. ¿Alguna otra herramienta que me pueda venir bien? Jin-Listuf quiere que le mandes un mensaje a Juan. A ver qué me manda enviarle. Molaría que la carta de los acentos fueras tú disfrazado de Detective Conan hablando por la pajarita. Ah, pues sí, la verdad. La pajarita habría molado. Beiron51 ha comprado 5 cofres. Muchas gracias, tío. A ver, voy a mirar qué mensaje queréis que le envíe a Juan. Rangu, Eric y Juan se van juntos a lo oscurito para hacer cosas porque son amigos especiales. ¿Qué cojones? En fin. Le tengo que mandar Quiero ver Boku no Pico de nuevo. Que rápido pasa medio año. XD Are. Correcto, Arre. Pasa muy rápido. Muchas gracias, tío. Vale. Oh, mierda. No volví a poner los comentarios después de moverme. Necesito a alguien para estas cosas ayudando, ¿eh? A ver. Ahí está. Voy a mirar cuánto. Somos 313 suscriptores, gente. Ahí estamos. Ya vamos subiendo, vamos subiendo. Genial. Comentarios de nuevo, aquí está. Pero Rangu, si a ti te encantaba Boku no Pico Academia. No, Boku no Hero Academia. Lo estoy descargando en Full HD, tranquilo, la volveremos a... ¡No! ¡No, Juan! ¡Joder! Y mira, ya la estaba descargando de antes, el cabrón. ¿Qué estaba intentando hacer? En fin, bolsa de compra sin fondo. Materiales comunes, me interesarían más materiales poco comunes, pero podría ser útil. Entonces el coste de... esto estaría muy bien. Solo necesitaría 5 cuerdas. Estaría muy bien. Mejor resultado de limpieza, mejor Beiron a gran medida. El 51 se siente mucho mejor. Me alegra oírlo. Vale, creo que voy a hacer ese de mejorar mucho la limpieza porque así puedo mandar a menos gente a eso. Esto lo tendría que haber hecho al principio, ¿no? Pero bueno. Tal. ¡Oh, no me llega! BGX3 ha comprado un cofre. Muchas gracias, BGX. No me llegaba, tío, qué pena. Pensé que me iba a llegar. Para este tampoco. Bueno, lo haremos en el futuro. A ver, los prismáticos. Eso, me quedan las llaves esmeraldas. Pues vamos a buscar todo esto. Asignar tareas. A ver, ¿dónde está la llave esmeralda, por cierto? ¡Muchas gracias, Luisca! En mi caso te equivocas. No cobro cofres para conseguir la carta de la voz, sino para engañar a Rangu. Porque quiero agradecerte todos estos años de entretenimiento y por haberme... Pues te agradezco mucho eso, tío. ...alegrado en muchos malos momentos. Eso es muy bonito. En realidad solo quiero cartas de besos. Entiendo, eso tiene más sentido. BGX3 ha usado transformación y ha copiado carta de voz de personaje Luigi diciendo polla. Me haría muy feliz. Luisca343 quiere que le mandes un beso. Gente, centraos, por favor. Siempre animando a todos. Eres de lo que ya no hay. Gracias por tanto. Gracias, tío. Por ser tan bueno. Solo he oído el final, me siento fatal, pero muchísimas gracias por las cosas bonitas que me estabas diciendo. Gente... ¿Las alertas de Streamlabs las tienes separadas de Streamlabs? ¡No! ¡No! O sea... ¡Yo no! ¡Ellas se... ¡No sé cómo hacer que no ocurra eso! Juan comer a Nealdo mientras ven Boku no Pico son amigos especiales. ¿Quién es tu personaje fab de Dangan 1 y del 2? ¡Porque salen todas a la vez siempre! Pablo-Crafipone dice... Rangu, eres un cerdo machista y un antisemita. No es cierto. Del 1, Nagito... Nagito, joder. Del 1, Naegi y Kiriri. BGX3 ha usado lágrimas de Maya. ¿Veis? Y ha cancelado el efecto de la última carta. Maya ha cancelado eso de que soy mala gente. Porque no lo soy. Vale. No he llegado a ver dónde estaba la llave esmeralda esta. Llave esmeralda, llave cristal... El llave cristal lo queremos, pero quiero saber lo de la llave esmeralda. Plata. No. Ya ver la mano. Ha usado lágrimas de Maya. Y ha cancelado el efecto de la última. ¡No! ¡Ha cancelado las lágrimas de Maya! Con lo cual sí que soy mala gente. Vale, a por los llaver cristales. Dylan ha comprado 20 cofres. ¡Wow! ¡Muchas gracias, Gavilán! ¡Wow! 20 cofracos de golpe. BGX3 ha usado lágrimas de Maya y ha cancelado el efecto de la última carta. Soy buena gente. Rápido, poned otra carta distinta para que no puedan cancelarlo y yo no sea mala gente. Ha usado lágrimas de Maya y ha cancelado el efecto de la última carta. Soy mala gente otra vez.
¡Mierda! Soy mala gente otra vez. Espero que hayan sacado una carta. Maiku12 ha comprado 10 Muchas cosas. Gracias, Maiku. Espero que hayan sacado otras lágrimas de Maya antes de lo siguiente. O si no, seré mala gente para siempre. Drateon se siente ¡no! mucho mejor. ¡Seré mala gente para siempre, Drateon! ¡Me traicionaste! Pablo no, guión ya. Bajo Crasifone se siente mucho mejor. ¿Quiero que deje a... este lo deje en casa? Sí. Ah, tío, no. ¿Por qué? Yo pensaba que Brillant me queríais. Se siente mucho mejor. Se siente mejor porque yo soy mala persona. ¡Qué malos! Vale, debería intentar ir a por la... el combustible o... Juan Díaz Delgado ha usado lágrimas de Maya y ha cancelado el efecto de la última carta. ¡Evitas que se sienta mucho mejor! ¡Qué mala gente es Juan! Hashtag Juan es Iron malo. Iron Rain ha comprado 10 cofres. ¡Muchas gracias, Iron Rain! Estáis aprovechando a tope para comprar todos los cofres hoy que está rebajado y no va a volver a comprar nunca más ninguno, ¿verdad que sí? Este no se siente mucho mejor. Muchas gracias, Estianco, por sentirte mejor. Así yo también me siento mejor. Vale, combustible. Aunque igual debería limpiar. Nah, venga, por combustible. Tú descansa. Tú limpia. Tú descansa. Y tú limpia. Venga, a ver qué sale hoy. Luego lo Pablo subimos a 100. Bajo Crasifone dice: gano el mal viva, ahora quemaremos coches. Cabrón. Pero no debería decirlo. Dice Juan: no te preocupes, luego lo subimos a 100 y compensamos. Pablo guión bajo Crasifone se siente mucho mejor. Ánimo, Pablo. Vale, ¿qué nos han dado esta vez? Cuchillo 1, clavo 1, pintura, tela, martillo. Martillo creo que necesitábamos. Algodón, flor blanca, llaver. Dos llaver cristales. Vale, pero eso solo me llegaba para uno, ¿verdad? ¿O eran los que me faltaban ya para terminar? No me acuerdo. Rangu, el hombre Z, te mató. Exacto. Arre capaja. Esa es buena. ¿Con quién debería hablar? Vale, ahora nos toca... ¿Nidai? Nos toca Nidai. Vamos allá. Rangu, lee mi donación. A ver... Saidilra ha comprado 10 cofres. Muchas gracias, tío. Wow, estáis pasando con los cofres hoy. Muchas gracias, de verdad. O sea, sé que también os conviene a vosotros comprarlos, hoy que están rebajados. La Viru ha usado transformación y ha copiado. Solo quiero decirte, Hunter dice que leas su donación, please. Sí, lo estaba haciendo ahora mismo. Estaba justo en ello. Tal. De Hunter Rangu, si te escribo algo después, ¿podrías hacer una videoreacción de lo que piensas? Me haría muy feliz y me sentiría realizado. Sigue así, eres el mejor, siempre animando a todos. Eres de lo que no hay. Gracias por tanto, por ser tan bueno. ¿Te refieres a leerlo en el directo? ¿O a grabarme leyendo algo después del directo? Porque no sé. No me siento yo muy cómodo leyendo cosas privadas en de ese modo. pero tampoco es que subir un mensaje que me ha mandado alguien lo veo como muy íntimo, ¿no? Me sentiría un poco incómodo haciendo eso. En mi caso... lo de los cofres de antes. Vale. Yo no puedo comprar cofres. ¿Y eso? Me has dado hambre, me voy a comer un buen plátano. Voy a aprovechar que estoy aquí para mirar cuántos suscriptores hay, ¿vale? Somos 399 espectadores. Y somos... 313 suscriptores, se mantiene. Creo que algunos fueron resuscripciones. Y creo que ya es la hora de los anuncios. Así que voy al lío. ¿Dónde están los anuncios? Aquí. Reproducir. Perfecto. Vale. Vamos allá. Qué pena haber ese día no haber podido hacer directo. Porque estábamos batiendo récord cada día y ¡pa! Perdimos los 30 DS y ya nos remontamos, macho. Amén, yo te voy también. Nos vemos en la noche. ¡Chao, Juan! Y la persona a la que respondía Juan. Eso tiene mucho retraso y el directo también. Sí, la verdad es que sí. Top 3 de zorras del canal. ¿Cómo? Pues supongo que ¿cómo se llamaba? La chica esta, la zorra de rosa, Dalia Hawthorne y alguna otra zorra Pablo que me caiga. Bajo Crasifone ha comprado 10 cofres. Muchas gracias, tío. Y supongo que Junko Enoshima. No me salieron. Vaya, por Dios. Mi primer anuncio, felicidades. Juan Díaz Delgado quiere que le mandes un beso. Te lo mando sin ganas, Juan. Te lo mando obligado. Que lo sepas. Estigiano ha comprado 5 cofres. Muchas gracias, Estigiano. Me ha salido un anuncio de comida china. Culpo a los judíos. Me alegra en el alma que quieras pasar algo de tu preciado tiempo conmigo. Ahora que está decidido, hasta charla dos he dicho. ¿Por qué? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho? Minecraft Rangu, dime. El huevo del dragón tiene gravedad.
Ponle una antorcha abajo para que caiga y pueda recoger y ha comprado 10 cofres. Que le ponga grava sí, de menos... huevo. No, 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 no. Vale. Yo lo que no le entendí a Juan... Me estabas mintiendo. Pablo y la maldad son amigos especiales. Yo lo que le entendí a Juan... No te dijimos eso, Rangu. Mentirosos. Yo lo que le entendí a Juan fue que decían... Oh, si tiene gravedad y si le pones grava debajo, te lo puedes llevar en plan bug, ¿sabéis? Entonces yo lo probé y no funcionó. Y yo ya me iba a ir porque es que en realidad ya teníamos... Es que no sé por qué hicimos eso, porque ya teníamos una forma de sacarlo que era de irnos, pillar un pistón y sacarlo con el pistón como hicimos la otra vez. Pero bueno, yo iba a hacer eso, pero Juan quería que lo hiciéramos ya y dije yo, vale, voy a hacer un último intento. Dado que tiene gravedad, ¿qué pasará si le pongo yo la antorcha? Ha usado transformación y ha copiado, tuve que abrir 7 cofres para tener todas las cartas PDONU. Mola, la verdad es que son bonitas, ¿verdad? Mola antes coleccionarlas. Que se vaya, Juan y Steel el Golem son amigos especiales. Sí, bueno, ya no, ya no. Entonces pensé yo, vale, ya que tengo esto aquí que se cae, a lo mejor si le pongo la antorcha se deshace como los otros bloques o a lo mejor desaparece. Personalmente me daba un poco igual porque el huevo a mí no me importa mucho ya que es solo decoración, pero como a Juan le hacía ilusión probar en ese momento también si iba mal y se rompía, le podía echar la culpa a él y entonces sería gracioso. Y dije, vale, voy a probar. Y funcionó y fue en plan, venga, pues te lo quedas. Pero la gente está muy picada conmigo que yo ni siquiera estaba leyendo los comentarios. Exacto, defiéndeme. Ahí está. Juan, se suponía que te había ido, tío. Estaba hablando mal a tus espaldas. ¿Qué decía de la 1.14? Decían algo de la 1.14. No sé qué fue. Ahora está decidido. Hasta el charlazo se ha dicho. Me pasé todo el día hablando con Nidai de todo tipo de cosas. Iron Brain ha usado transformación y ha copiado. Si te mando una de beso, ¿puedes dedicárselo a mi novia Nuria? Venga, besazo para Nuria. Aunque me parece que beso es rara, pero bueno, por como era un gesto romántico por tu parte, decidí saltarme las normas. Sí, pero el punto es que siempre estás acusándonos a nosotros. A ver, no os estoy acusando a todos. Lo que pasa es que cuando... Poneos en mi lugar, ¿vale? Yo entiendo que desde vuestro punto de vista puede ser frustrante poner la cosa correcta y que la persona o no la entienda o lea otra... Quiere que le mandes un beso. Besazo, Iron. O lea otra cosa distinta que sea equivocada, o se líe, o lo que sea. Pero daos cuenta de que desde nuestro punto de vista, cuando preguntamos algo es porque no lo sabemos. Y si recibimos 80 respuestas, que unas dicen una cosa que solo tiene sentido si ya lo sabes, o que directamente es incorrecta, o tal, tú no diferencias la que es correcta de la que no. Y si no está explicado de forma que lo puedas entender sin saberlo, te puedes liar. Es que... dice, Rangu se salta las normas para besar a tu novia. Correcto. Eso es verdad. Imaginad que le estéis explicando algo a alguien que no sabe usar un ordenador. Pablo-Cracifone quiere que le mandes vale, un mensaje ahora, a Juan. Ahora mire el mensaje. Imaginad que le estáis explicando algo a alguien que no sabe usar un ordenador. Y le decís, dadle al botón para encenderlo. Y entonces el tío, como no sabe cómo va el ordenador, le da todos los botones hasta que por fin lo consigue iniciar. Y una vez lo ha hecho, le dices, ahora dale a inicio. Y entonces el tío le vuelve a dar al botón y se le resetea el PC, porque él no sabe que en Windows hay una bolita que es inicio, ¿sabéis? O sea, entendéis el tema, ¿no? Puedes estarlo diciendo bien, pero que la persona no lo puede entender si no lo sabe ya, o te puedes estar explicando mal, o como digo, es que siempre que preguntamos algo salta gente que dice cosas que directamente son troleo. Aunque en ese caso no lo fuera, siempre hay alguien que salta y dice algo en plan de, ah, pues le echas lava, o lo que sea. ¿Cómo diferencias si no lo sabes? Le ha comprado 10 cofres. Muchas gracias, Flufftail. No puedes diferenciarlo. Por eso nos frustramos nosotros. Entendemos por qué os frustráis vosotros, pero por favor, entendednos a nosotros también. No es fácil desde este lado. A ver. Ahí está. Debería estar por aquí la última que se canjeó de Dalia Hawthorne. No la encuentro, no sé por qué. Cartas canjeadas. Tendría que estar aquí. Escribiste, ¿verdad? Lo que... ¿Por qué no me sale? Estoy recargando, ¿vale? Por si acaso sale así. Vale, ahora me sale. Ya la había recargado dos veces, pero... Conclusión, Rangu no sabe usar un ordenador. ¡Exacto! Verdad, pero no a ver, lo tengo que decir. Juan, ¿quieres salir conmigo a quemar coches y comer niños? Ahí está.
Sí, tenemos que hacernos ese grupo para mandarnos estos mensajes de mierda a ese grupo. Y no llenarnos el chat de esto. Decepcionado. Se siente decepcionado. ¿Por lo que le he dicho a Juan o porque no sé usar un ordenador? Vale, volvemos al tema. Yo te entiendo, guapetón, gracias. Es como cuando Juan... bajo Fluftail dice, Rangu es un furro reprimido. ¿Qué? Es verdad, pero no debe ni decirlo. ¡No es cierto! 19 y 89. Gracias, Brian. Solo esos dos tienen 3 estrellas, así que mejor guárdalos para los últimos tiempos libres. Vale, vale, vale. Entonces, 19 y 89, no. Tengo que usar otros. Parece que Nida y yo hemos estrechado lazos un poco. ¿Te gustaría darle un regalo? Sí. ¿Qué te gustaría ofrecerle? Vale, ¿cuál es...? No entendí, al final tengo que ponerle la antorcha o no al PC. Hidrátate. Vale. Decidme qué otras le gustan. La 8 le gusta, aparentemente. Orocho precocinado. Un plato cocinado a base de cebada perlada. Aporta muchos nutrientes y es alto. Ay, qué rica está el agua, macho. Stigiank no dice, Rangu es un furro que recibió un beso negro de un dragón. Es verdad, pero no debería decirlo. Decid cosas que sean verdad, cabrones. Dale su Shoujo Ramune. No, que esa ya vimos que no les gustaba. Aporta muchos nutrientes y salto en fibra. Además, acompaña de... para ir al baño. Acompaña de maravilla la lengua de res. Venga. ¿Qué? ¿Vas a darme eso? ¡Qué tío más majo! ¡Lo acepto con gusto! Nidai, llevo queriendo preguntarte una cosa desde que nos conocimos. ¿Tomas anabolizantes? ¿Tanto has estado pensando en mí? No serás marica. Ya veo, debo aceptar la responsabilidad. ¡Acércate! ¡Vamos a darle! ¡No, no te confundas! Rangu hidratado, Rangu feliz. Exacto. ¿Por qué te acercas? ¿No me acabas de decir que vaya yo hacia ti? ¿Qué? Si estaba a punto de ofrecértelo. ¿Ofrecerme el qué? Ahora me ha picado la curiosidad. Espera, no, no quiero saber a lo que se refiere. Bueno, vale. ¿De qué quieres hablar? Supongo que se refiere al masaje que le daba a Wari, ¿no? Sí, quería Pablo preguntar... bajo Crazifone ha usado transformación y ha copiado. Ajá. Dame un beso. Ahora eres una puta, acéptalo. No. Por motivos románticos y bonitos, o si es una chica. No, o sea, por motivos románticos y bonitos puedo hacer una excepción. Pero no puedo mandar besos cuando la carta no es de ese valor. Dito fallado. Hinata, hetero curioso. Sí, ¿no? Llamen a la ONU, van a violar a Hinata. Quería preguntarte por qué te conformaste con ser un entrenador. ¿Conformarme? ¿Te estás burlando de la profesión de entrenador? No lo quería decir así. No sabes nada, Hajime Hinata. Todos los caminos llevan a los entrenadores. Si deseas dominar una disciplina, naturalmente necesitas ayuda de un entrenador. Sin los entrenadores, sería imposible batir un récord. ¡Fútbol! El lazo que une a un atleta de primera categoría con su entrenador es irrompible. ¿Lazo? Estos años he entrenado a varios atletas. Sí, echándole vista atrás, todos eran unos atletas espléndidos. Entrené a un jugador de béisbol que fue ojeado por las ligas profesionales mientras aún estaba en el instituto. Sí, respecto a eso, creo que no acabó muy bien. Un skater fuera de serie que podía hacer un 720 como si nada. Joder, ojalá hubiera sido él el que hacía la mierda esta mental. Inaka y Tekumaru son amigos especiales. Correcto. ¡Qué hombre tan sabio! ¿Verdad? Como si nada. Y un jugador de tenis que ganó un partido de 36 horas. Bueno, tan bueno no sería si no pudo terminar con el partido antes de 36 horas. ¿Habrá visto... ¿Habrá vídeo de día? Pablo-Crazifone dice... Rangu es una puta. Ahora acéptalo. Es verdad, pero no debería decirlo. ¡Qué cabrón! Vale, habéis aprovechado ahora, como tenéis cartas de sobra, porque como están rebajadas, habéis comprado un millón, ¿no? Se siente estoy mucho aprovechando. Mejor. Hinata es Homo Sapiens. Sí. El lanzatelas, exacto. Todos eran deportistas que me superaron. ¿Puede existir alguien así de verdad? Ahora lo entiendes. No te burles de los entrenadores. Yo me encargaré de guiarte la victoria, sea quien sea tu oponente. Monokuma. ¿Qué tipo de loli malvada es esta? Es que ya terminamos con la loli. La verdad es que yo no... Uy, hay un jefe nuevo. Decidme quién es el rey, porfa, que no lo puedo leer desde aquí. La verdad es que no sé mucho de deportes, pero madre mía, cuánta confianza. Raregius, muchísimas gracias por la suscripción. Y ahora entiendo por qué está tan orgulloso de ser un entrenador. Tal y como pensaba, Nidai es un tipo increíble. ¿Me has hablado desde el fondo de tu corazón? ¿Cómo lo has sabido? Cuando tú y yo hablamos así, nos convertimos seguro en cuerpo y alma. Me está intentando seducir. Es que ya terminamos con la loli, joder, no tenías que matarla. Era malvada. También entreno a un chico un poco obsesionado con el pollo y los camiones. Exacto. El boss es Minecraft Rangu. Venga. Cuando tú y yo hablamos así, nos convertimos seguro en cuerpo y alma. ¡Puedo leerte como un libro abierto!
¿Uno en cuerpo y mente? No me escuchas, mala idea. Nidai por encima de la loli apestosa. Joder, macho, si os tuvierais que acostar con Nidai o con la loli, ¿cuál elegiríais? Ah, porque uno es mucho más amoral. Se ha hecho un trabajo interno. Drateon ha eliminado al rey, quiere que el siguiente tenga 768 puntos de vida. Joder, 768, Pablo, qué concreto. Bajo Crasifone dice, Rangu, tu sistema piramidal destruirá el capitalismo. ¿Cuál? ¿Qué sistema piramidal? ¿748 eran o 768? Pablo, bajo Crasifone se siente mucho mejor. Creo que eran 748, ¿verdad? 700... Estoy esperando por si alguien me lo dice en... La Loli. Nidai. Tal. Es que claro, la Loli es como muy amoral, ¿no? Porque es como muy pequeñaja. Pero él, si no eres gay, es difícil. Así que sería difícil en ambos casos, pero no sé qué es lo que... 768. Yo pregunto qué es lo que más os costaría a vosotros en cada caso. 768, tal... Set. Perfecto. Hecho. Antes éramos dos, pero nos cosieron, ¿qué? Rangu y Marco son amigos especiales. Entiendo. Nidai y Hinata están teniendo un momento íntimo no homo. Sí, 768, ya lo he puesto bien. Vale. Volvemos aquí. Nidai me da menos miedo. Sí, ¿no? No hay de qué avergonzarse, estoy acostumbrado, que me llevan los elogios. No soy tan popular Se que... Se ha hecho un trabajo interno. Brillantaker ha eliminado al rey, quiere que el siguiente tenga, ponlo en 4444, o si se puede más en 44444 puntos de vida. No se puede tanto. Brillantaker se siente mucho mejor. ¿Cómo avanza el metagame? ¿Cómo avanza el metagame? Ahora siempre que sacan una de estas, ¡pa! Se tiran a tope a por la siguiente carta. Hay que predecir estos movimientos ahora. Te preguntaba si habrá vídeo diario el día de hoy. No, porque ayer perdí internet por la tarde. Y no, bueno, más bien hacia la noche. Y no... Se ha quedado el hijo de puta este, ¿verdad? Set. No. No. Se quedaba Kevin. Set. Ah, sí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, perdí internet y no pude subir el vídeo para hoy. Y cuando por fin recuperé internet, ya se me iba a cruzar con el directo. Y pregunté por Twitter qué queríais que hiciese. Y todo el mundo me dijo que lo dejase para mañana. Y así tenía un vídeo extra. Y la verdad, me viene bien tener el vídeo extra. No os voy a mentir. Soy tan popular que equipos de todo el mundo se me rifan. Menuda locura, no hay duda de que es un tipo increíble. Kevin, exacto, el puto Kevin, Pablo, siempre igual. Pablo bajo Crasifone quiere que Dime. Digas, las religiones son estafas piramidales, culpo a los cristianos con la voz de Mario. Las religiones son estafas piramidales, culpo a los cristianos. ¿Ves? Por no saber dónde dejar las cosas. ¿El qué? ¿Qué vídeo era el que tocaba hoy? Wind Waker, que va a salir mañana. Siento que ahora conozco a Nidai un poco mejor. Kiarafe ya ha usado transformación y ha copiado amigos especiales. Rangu y Kevin son amigos especiales. Sí. Después de estar un rato escuchando las heroicas idas y venidas de Nidai, que tenían de heroicas, regresé a mi cabaña. Por cierto, ¡guau! Por lo del Sudoku de 999. ¿Verdad? Lo resolví muy bien. A ver, hubo un par de momentos en los que me despisté, sobre todo cuando me entró una pestaña en el ojo, ahí sufrí mucho. Pero dentro de todo, salió bastante guay. Primera vez que llego pronto a un directo de Rangu. Bueno, pronto. Llevamos una hora y diez, pero sí. Las venidas de Nidai. ¡No! ¿Quién es Kevin? Kevin es un ninja que está por internet, es un ciberninja, y cada vez que intento resetear el boss, él es como el... Bayron 51 dice, DR doblado en inglés es mejor porque da para más memes. Cara triste. Es como el consejero del rey, ¿vale? Y cada vez que no hay rey, intenta ser el califa en lugar del califa, pero no le dejamos. ¡Hala, todos se van a dormir! Vale. Pablo-Crasifone dice, hipoteque monos para Rangu para que tenga una casa. A ver, eso me vendría bien a mí, pero os vendría mal a vosotros. Hipotecas no, gente. Los ahorros. Pablo-Crasifone se siente Oli. Mucho mejor. Muchas gracias. Shop it. Muchas gracias y me alegro de que te sientas mejor. Dame por perderte tanto. Vale. A ver, construir. ¿Puedo hacerme lo que me estaba preparando? Que yo no me acuerdo qué era. Prismáticos. Llave esmeralda. No conseguimos ninguna, desgraciadamente. Pero ya tengo dos, así que se tienen que poder conseguir. Igual se consiguen cosas distintas en cada reto o algo así. No tiene pinta. Vale. Y esto realmente no necesito comida, así que...
por ahí no. Vale, aleación Jabber. Tenemos 7 Jabber cristales, pero necesitamos 10 mierdas de estas, así que no vamos a poder, ¿eh? Me da la sensación de que no va a haber forma, porque necesitamos muchísimo combustible y no tenemos. Quedan 2 días, ¿verdad? O 1, me parece. Nah, no vamos a poder. ¡Qué rabia, tío! Nah, queda un día, es imposible. Es imposible, tío. ¡Qué rabia me da, eh! ¡Qué rabia me da! Vale. Igual el combustible es común o algo así. Tal. Combustible. Tú sigue buscando los Jabber cristales. No tiene pinta de que mandar a más gente consiga más Jabber cristales, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Tal. Combustible. Yo lo voy a intentar, pero vamos. Que ya sabemos todos que esto no va a salir. Combustible. Oye, Rangu, ¿cómo vas de suscriptores? Ahora os lo digo, ¿vale? En un rato, que lo acabamos de mirar hace nada, eran 313, creo recordar. Sí, tú a limpiar. Tú a buscar combustible, me parece bien. Brillanta, que era usado transformación y ha copiado amigos especiales porque Rangu quiere los calzones de Nidai. Cabrón. Vale, vamos a buscar más combustible. Jabber cristal. Jabber cristal. Igual los que tienen poca limpieza no pueden encontrar siquiera el Jabber cristal. No sé muy bien cómo funciona nada de esto, así que no lo sé, pero podría ser. Y Jabber cristal. Venga. Es mi último intento. Si funciona, guay, y si no, pues qué se le va a hacer. Solo haz la aleación. No, no tiene sentido hacer la aleación aún, porque si después necesito los ingredientes para otra cosa, me jodo. ¡Oh, mira! 2 Jabber cristales. Al final consiguieron eso. ¿Cómo van de combustible? 9. ¿Os imagináis que al final lo consiguen? ¡No! ¡Más combustible! ¡Ah! Les falta mucho combustible. Les falta mucho combustible. ¡Pablo! ¿Qué tal? A Saina y los cojos llegaron al Smash por el Joker, la Morgana, o sea, la gata del Joker es en... La voz inglesa es de Asaina para cuando nos hacemos rango nacionalista. ¿Rango nacionalista? No sé, cuando el partido esté formado. Pronto. Ya lo tienes todo, solo te falta hacer uno de aleación. ¿En serio ya lo tengo todo? ¡No, para hacer uno! Lo que pasa es que tengo que hacer varios. Ha usado transformación, ¿no? Y ha copiado hombre Z de Yu-Gi-Oh y se hace un sofrito. Por lo menos ha sido algún uso para el hombre Z, el primero que le veo. ¿Por qué la gente deja spoilers? No dejes spoilers. Mañana cumplen 8 años juntos. Sí que son amigos especiales. ¡Oh, felicidades! Gente, aplauso en el chat para felicitarlos. Transformación y ha copiado hombre Z, así destruyo mientras me despido para ir a la U. Venga, tío, páselo bien. Rango es neomachista, ¿qué es eso? Todos a aplaudir para felicitar en el chat, gente. Me alegro en el alma que quieras pasar algo de tu preciado tiempo conmigo. Ahora que está decidido, hasta el charlazo se ha dicho. Me pasé todo el día hablando con Nidai de todo tipo de cosas. Parece que Nidai y yo hemos estrechado lazos un poco. Aplauso. ¿No hay un emoji de aplaudir? ¿En serio? Sí, mira, ahí hay alguien que ha puesto un emoji de aplaudir. ¿Te gustaría darle a Nidai un regalo? Sí. Vale, gente, aparte de los aplausos, ¿qué le regalamos a este hombre? Café de civeta, no. Había leído de la victoria. Tal. Se dice que esta tarta era una de las preferidas de María Antonieta. Galleta de la esperanza. 8-19, vale, 19. Un coco, fruta tropical que se obtiene de los cocoteros. No solo son comestibles, sino que también se emplean para confeccionar instrumentos musicales. ¡Zasca! ¡Acabo de recibir tu espíritu viril! Toda la boca ahí, vale. Ni de ahí lo que quiere son las bragas de Owari. Yo creo que ya las tiene si se las pide, ¿eh? Tu espíritu viril. Si quieres también te aceptaré a ti. ¡Vamos, dale duro! Quiere mi rabo. O sea, este tío quiere mi rabo, pero descarado. No se siente mucho mejor. Me alegra, Stigiano. Trecor, muchísimas gracias por la suscripción. Este tío lo que quiere son mis cocos en su cara, pero descarado. Veremos. Stigiano no se siente mucho mejor. Correcto. Nekomaru me está mirando fijamente mientras gime. No sé cómo explicarlo, pero la forma en la que me mira me pone los pelos de punta. Espero que solo te ponga eso de punta. No quiere tu rabo, quiere tu culo. Ya veo, ya. ¿Qué? Hinata, dame tu cuerpo. ¡Yeah! ¡Senpai! ¡Y te! Vale.
¡Ala! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mi culo! Steve Young no ha usado transformación y ha copiado el hombre Z. Dromonstacardo. ¡Hostia puta! ¡Nikomaru recorrió todo mi cuerpo antes de soltarme! ¿Pero qué narices? ¿Qué está pasando aquí? Tal y como pensaba, yo tenía razón. Tú te convertirás en un atleta excepcional si entrenas lo suficiente. ¿Eh? ¡Dame, Oni-chan! Se te ha bendecido con una buena estructura ósea. Hay que cambiar tu dieta, aumentar tu masa muscular. ¡Espera, para el carro! ¿De qué estás hablando? Dices que soy un atleta, pero ¿de qué estás hablando? Hablo de ti, claro. ¿Eh? Soy un entrenador, ¿sabes? Mi trabajo es ayudar a los atletas a descubrir su verdadera vocación. Tengo miedo, todos tenemos miedo. With all the homo. Vale. No. No me importa en qué clase de atleta quieras convertirte, pero desde luego no es mi decisión. Por mucho que él decida o no, por alguna razón me trata como un atleta, pero no debería importarme. Veamos, por ejemplo, ¿qué te parece esto? Un deporte de pelota donde usas toda la fuerza de tu cuerpo. El más masculino de los deportes. No me apetece mucho pensar a qué se refiere, la verdad. Está claro que Nidai se refiere al... ¡Fútbol! ¿El fútbol? No es cierto que se podría pensar que me refiero al fútbol. Sin embargo, es algo más frenético y salvaje. ¡Hijo de puta! Nidai ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Correcto, no le gusta el fútbol. No lo digas de ese modo, entonces será... Está claro que Nidai se refiere a... Pablo-bajo Crafifone ha usado transformación. Y ha copiado rango ayuda pelotudo, me están violando. Es el rugby. Anuncio, es verdad, toco anuncio ya. ¿No pusimos anuncio antes? Oh, mierda, antes pusimos anuncio, gente. Creo que la cagué. Mierda. Vale, os digo los suscriptores antes de eso, para que los sepáis. Los que preguntabais antes. Somos 315, seguimos aumentando paulatinamente. Anuncio, vale. Me parece que antes se me olvidó. Rangu, cocina algo con setas que pintas como el hombre seta y después ponlo encima de un coche y quémalo. ¡Qué locura es esa! Vale, vamos allá. ¡Oh, lo has clavado! ¡Bingo! El rugby se consideraba un servicio religioso en el sintoísmo. Los hombres luchaban por un fajo de espigas de arroz para conseguir una buena cosecha. Se dice que este sagrado deporte surgió cuando la primera gota de sudor cayó sobre la primera semilla de arroz. Todo eso según los cómics de Spike. ¿Quién coño es Spike? Lo dudo, no sé nada de rugby, ni siquiera he ido a ver un partido en mi vida. ¿Y eso qué tiene que ver? Tu gran criterio, tu alto nivel de movilidad, la importancia que das al trabajo en equipo, jugando al rugby, estarías como pez en el agua. Me salieron 5, sí. Por el culo te la... ¡Oh no, cuidado con Nidai! Nidai dice no al fútbol. Entonces si Nidai se dio cuenta de que Hinata tiene potencial para tener un cuerpo de asesino, correcto. ¿No me estarás sobrevalorando un poquito? Puede que tú quieras engañarte a ti mismo, pero mis ojos no me engañarían. Si te interesa, dímelo, me ocuparé de ti cuando quieras. Nidai se marchó con una gran sonrisa en la cara. Por mucho que me adule, no creo que se me diera nada bien el rugby. O puede que tenga un talento ¿Puede que de verdad tenga un talento natural? Me late muy rápido el corazón. ¿Será que me excitan los hombres? Se ha actualizado la ficha personal de Nidai gracias al tiempo que has pasado con él. Oh, fui bendecido con anuncios. Será mejor que vuelva a mi cabaña. Pablo-Crafifone ha usado transformación y ha copiado quiero quemar coches y comer niños. Una PS4 para Pablo. Entiendo. Esa no es una carta, pero supongo que Edito puede fallar. Ahí me salieron anuncios y soy suscriptor de pago. Y no me salió cuando usaba Amazon. ¿The fuck? Eso es muy raro. No sé. Pero ahora que lo dices, yo me suscribí a Juan y me pasó algo parecido. No sé, igual es aleatorio. O le diste la opción, creo que decían que había una opción para ver anuncios siendo suscriptor, e igual la tienes puesta sin saberlo. Son 192.028.324 euros, pero por ser tú serán solo 190... ¿De qué estáis hablando? Ahora que Rangu mira los comentarios, es hora de comentar. Hola, Rangu. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Se voy a dormir! ¡Por favor, descansa bien para que puedas hablar toda mañana! ¡Muchas buenas noches! Va a bajar un huevo. Plateón dice, recordad que si llegamos a 400 subs, Rangu sortea una sonrisa. Pero no me venía a decirlo. Si llegamos a 400 subs, sortea un juego. De los buenos, no en plan un mierda y juego. Sortea un juego bueno. A ver qué pasa. Me haría ilusión llegar algún día a los 400, la verdad. Estábamos tan cerca de los 350 que quiero volver a acercarme. Exijo más anuncios, no me salió ninguno y no soy suscriptor. Maldita sea, pondré más en el futuro. Ha llegado el día, ¿eh? Debería comprobar que está todo en orden una última vez. El objetivo eran 10 monedas Usami. Ahí está, para hacer 10 monedas Usami... Imposible, tío.
Podría hacer 4. No, ni siquiera 4. Podría hacer 3. Y me quedaría ahí con unos cuantos combustibles sin uso, ¿no? Con 4 combustibles sin uso. No pudo ser, gente, no pudo ser. No. A los 400 era que te quitabas la camiseta. La Gabiru ha usado transformación y ha copiado Dilo con voz de Monomi. Los amigos de verdad se tocan el pito. ¡Qué asco, tío! ¡Los amigos de verdad se tocan el pito! ¡Joder, macho! ¿Por qué me hacéis decir así? ¡Ah, no, espera! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Me habéis liado! ¡Esa no era la carta! Me habéis hecho decir algo sin ser la carta. Esto no es justo, ¿eh? Ahora te tienes que suscribir para compensarme. Rangu y Mida y Cuckoo y Nate y Pico y Juan mantienen una relación poligámica no homosexual me... porque son amigos especiales. Qué malo. No me distraigáis, jo. No, Rangu es ahora... Ya, me pilláron, coño. Drateon, no me troleéis, cabrones. Decepcionado. Ya, yo también. La cagué a tope. Pito de entrenador el que silba. Usó donación, ¿no? ¿Cómo? Rango, ¿viste los debates políticos de ayer? Ah, no, me acaban poniendo de mala hostia y ya sé el palo del que viene cada uno. Kid-Fluftail ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Muchas gracias por reportar el delito que han cometido contra mí. Pues eso, no... Es que no puedo, tío, no se puede, qué rabia me da. En fin, ¿podría hacer alguna herramienta si hago aleaciones? Yarlier 1 se siente decepcionado. Ya, tío. Me la colaron totalmente. Creo que eran estas. Stigiank no ha usado lágrimas de Maya y ha cancelado el efecto de la última carta. Entonces no hay problema, entiendo. ¿Cuál era la que estábamos buscando? Ah, arcilla necesita, vale. Arcilla. Oh, la arcilla se encuentra entonces. Vale, ahora una flor negra. Vale. Mientras, lanza de Gungnir. Construir. Perfecto. Si hago más, ¿sirve para más? ¿O con tener una ya llega? A ver, la bolsa sin fondo. ¿Necesita arcilla? Nada. Necesita cuerda. Cuerda. Amuleto protector. Perfecto, con esto debería ser más fácil conseguir lo demás a partir de ahora. ¿Tu inventario está lleno? Ah, no, está en gris, eso es que no lo está. ¿La arcilla se fabrica? ¿En serio? Porque no lo vi. Como todas las AES estaban aquí. ¡Arcilla! Sí, sí, tienes razón. Eran 5, ¿verdad? Bolsa de compra sin fondo. Perfecto, ahora creo que lo conseguiremos mejor que antes. La arcilla se hace, sí, sí. Tengo Prime, ¿cómo lo uso o qué pasa? Vale, ves el vídeo. Si lo tienes que no sea pantalla completa, arriba a la derecha de lo que es el vídeo, tú lo ves a la derecha, tiene que salir una cosa verde, que es la de suscribirse y tal. Si le das ahí, te puedes suscribir gratis si tienes el Prime. Uptime, ¿qué pasó, Indira? La moraleja de esta historia es cuidado con hombres fuertes que te ofrecen sus servicios. ¿Dijo ardilla? No, arcilla con C. Con C leída como Z. Ese es el comienzo de un triángulo entre Nagito, Hinata y Midai. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Pues llevamos una hora y media aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, sí, ya habíamos terminado aquí. Venga. Pues este es el último que no hacemos, ¿eh? A partir de aquí ya veréis cómo sí. ¡Ah, es que era demasiado difícil! Extraño el vídeo de hoy. Ya, pero es que no tenía internet. El siguiente objetivo es... ¡este de aquí! Vale, buen viaje. Y tenemos 7 días. Y solo es uno. Los de uno son mucho más fáciles que los múltiples. Toma, por esforzarte tanto. Bueno, que tengas un buen día. En verdad, la moraleja es que las lolis no hay que tocarlas ni abusar de ellas. Lo único que hay que hacer es estamparles un ladrillo en la puta boca. Drateon dice, recordad que si no tenéis Prime podéis gastar vuestro dinero. Es verdad, pero no debería decirlo. No, gente. Estaba ahora Amazon otra vez con el tema este del Prime gratis. El periodo de prueba de Prime gratis de Amazon os permite tener una suscripción gratis ese mes. Si pilláis la versión de prueba de un mes de Amazon Prime, podéis suscribiros gratis a mi canal ese mes. ¿Qué? A mí me viene cojonudamente. Porque ahora mismo de donde saco más dinero es de Twitch. Así que es la base de mi economía hoy por hoy. Pero siempre olvida añadir bots y eso que le envié el tutorial. Correcto, me enviasteis muchos tutoriales, pero nada más verlos me asusté y salí corriendo llorando hacia otro sitio. Construir, vamos a ver qué requiere esto. Pablo-Cracifone ha usado transformación y ha copiado Rangu es una puta. Quiero ser Rangu nacionalista. ¿Qué?
¿Qué cojones? Vale, justo acabo de gastar un montón de madera, tío. Esa es mi suerte. ¡30 de oro! Vale. Sierras. Combustible. Y flores blancas. El combustible y las... ¡Hostia! 50... ¡Hostia! ¿Y son 7 días? ¡Joder! Se me ha ido toda la... Se me dio toda la emoción que tenía por conseguir esto, ¿eh? Me cago en la puta. Recuperan... Creo que vamos a usar unos cuantos de estos. Recuperan muchos PV, venga. ¿A quién se lo he dado? ¡Ah, los he creado! ¡No! Especiales. Muchas gracias por decir que los nazis son... Joder. Quería usarlos, no crearlos. Mierda, eso era después, ¿verdad? Bueno, mira, da igual. ¿Ah, que ya es la última o qué? Porque dice buen viaje. Igual es que tengo que hacer el barco y ya termino. No, día 34, tiene que haber más cosas. Venga, asignar tareas. Digimon creo que murió. No, lo que pasa Pablo es que como ahora estoy... bajo Crazifone se siente decepcionado. Yo también. Lo que pasa es que como ahora estoy con estas cosas de... ¿Cómo les puedo dar...? Estigiank no se siente decepcionado. Objetos personales. Vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Como he estado haciendo esto de las cartas y tal, y la de Digimon la tengo que hacer sentado en un taburete lejos del ordenador, no podría hacer caso de las cartas. Y entonces por eso no la he estado haciendo. A ver, recupera vida... Para... ¿No les afecta? Gente, no parecen haberse recuperado. ¿Alguien sabe por qué? Todos restablecen sus puntos de vida. No parece que haga nada. El usuario está rebosante de energía para la siguiente tarea. ¿No funcionaba así? Usami es peor que Monokuma. Rango, en mi opinión, tienes muchos directos distintos. Pablo guión bajo Crazifone ha usado transformación y ha copiado todo las personas gana un boleto a UVH. Buen intento. En mi opinión, tienes muchos directos distintos. Yo creo que deberías ponerle un día a acabar las series de directos y así centrarte siempre en unas. Es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo ahora mismo los Sims y Danganronpa 2. Y cuando vaya terminándolos voy a ir haciendo otros porque me gustan las variedades, pero sí que me he dado cuenta de que es demasiado caótico. Así que por eso estaba intentando mantenerme... Pero decía que en concreto Digimon no fue una de las que elegí para eso. Soplita ha usado transformación y ha copiado. Deberías crearte consumibles para subirte niveles, no lo usa a mí. Ah, es verdad, me habéis dicho lo de los consumibles para subir de niveles. Siempre se me olvida que se podía subir el nivel. Es cierto. Vale, pero entonces esto no funciona como yo creo, ¿o qué? Ah, vale, así sí. Así sí, coño. Vale. Vamos ya. Asignar tareas. Ahora sí que lo vamos a conseguir, ya veréis. Venga, a por combustible. A por combustible y clavos. Combustible y clavos. O tú igual a limpiar, no sé. ¿Hay algo más atrás? Sí. Cuanto más atrás, menos vida gastan generalmente. Así que tú vente aquí a por clavos y oro. Nada, tú más a por esto. Flor blanca. Sí, necesitan. No, pero flor blanca había más sitios, ¿no es cierto? Pues no. Flor blanca. Debería mandarlos a todos al mismo sitio para empezar, yo creo. Pero eso, esa fue mi estrategia antes y no funcionó. Así que igual no es la mejor forma. En fin, también tienen que limpiar, ¿eh? Que si no lo vamos a pasar mal. Se ha hecho un trabajo interno. Pablo guión bajo Crazifone ha eliminado al rey. Quiere que el siguiente tenga. Quiero ser rango nacionalista. Quiero 9.999 puntos de vida. Pablo ¿vale? guión bajo Crazifone se siente mucho mejor. Ya no se puede evitar. Pues vamos allá. 9.999. Ya estaba a punto de morir este rey de todas formas, creo. Propiedades... Yo es que desde aquí no veo la barra de vida realmente. Ah, no. Le ha quedado un montón todavía. Tal... reset... 9.999. Set. Venga, hecho. ¿Cómo conseguís tantas cartas de esas? Si ahora estaban fragmentadas. Lágrimas de Comaeda. Naguito limpia. Pobrecito. Sí, está aquí. Espera, ahí estamos. Está aquí. Bueno, venga. Muchas gracias, Indira. Ahí estamos. ¿Decíais que Naguito limpiar no lo tenía en limpieza? No, lo tengo buscando aquí. Pues sí que limpie, que tenemos muy mala limpieza. De hecho, debería poner a alguien más en limpieza ahora mismo. Venga.
En el otro lado... Pablo-Gracifone dice, gano el mal ahora darle a Rangu todo tu dinero. Pero no me venía a decirlo. Muchas gracias, gente. La verdad es que habéis comprado un montón de cofres hoy. Sé que esto significa... Pablo-Gracifone se siente mucho mejor. Sé que esto significa que ya nadie más va a volver a comprar un cofre en los próximos meses, porque aprovechasteis la oferta, pero os agradezco mucho que hayáis comprado todos estos. Fluftail quiere que le mandes un beso. Fluftail, besazo. Creo que ya me están avisando otra vez de que cambie cómo funciona la carta. Debería ajustar cosas, pero bueno, esto aún es un juego que aún estamos creando. Vale, 10 cuchillos, 14 clavos, así que por ahí vamos a ir guay. Chatarra. Pablo guión bajo Gracifone ha usado lágrimas de Maya y ha cancelado el efecto de la última carta. Martillos 18, eso está bien. No tenemos sierras, tío. ¿Se craftean o se consiguen? Tal. Flores blancas 5, esperaba más, sinceramente. Martillos 18, eso está guay. Pablo guión bajo Gracifone quiere que le mandes un beso. Gracifone, besazo. Vale. Vamos allá. Pablo-Gracifone se siente mucho mejor. No voy a llorar, yo solo lloro con un barco. 8 mesazos. Tengo ya que hacer el siguiente emblema para tal. Aún no he decidido qué clase de bichito kawaii debería ser de bebé, pero ya veremos. Indira, muchas gracias. Cuando son 10 cheers y tal, hasta que son 100 no se puede leer, ¿eh? O sea, no se puede oír. No lo puedo leer yo porque lo veo muy pequeñito porque solo tengo una pantalla. Naguito, feliz por limpiar, se veía venir ya. ¿Con quién debería hablar? Rangu y la putería son amigos especiales. ¿Quién? ¿La putería? ¿Qué es una... ¿La putería es algo junto o la putería y putería este es un puticlub? No dice, con esta carta y la de Dito ya casi no hay donaciones. Sí, pero no sí, es verdad. Es una pena eso, porque con las donaciones gano más que con esas dos cartas, pero mira. Debería buscar alguna forma de evitar eso. Por favor, usad las cartas de verdad, ¿vale? O sea, no uséis las cartas para decir cosas de que serían de donación normal, porque eso Pablo-Gracifone ha reportado exacto, a la ONU exacto. Un delito cometido en este stream. Hay gente que utiliza las cartas para lo que no son, ¿no? Eso es delito. Aparte de ver alguien que te configure bots, comparte una pantalla, necesitarás la maravilla de los monitores. Cómprate una pantalla. No, es que no... No es cuestión de comprarme la pantalla, yo podría comprarme la pantalla. Lo que pasa es que no tengo espacio para ponerla. De hecho, esta es una pantalla... Almeja Ebria, muchísimas gracias por la suscripción. Esto es una pantalla nueva, bueno, nueva, del año pasado, pero nueva, que me compré para actualizarme cuando empecé a tener más donaciones y tal, para trabajar mejor. Oscar, muchísimas gracias por la suscripción, para trabajar mejor, y la anterior Pablo todavía la tengo. Bajo Gracifone dice... Pero si el caos es divertido, Rangu acepta la realidad. Sí, pero me afecta monetariamente. Tampoco quería decir nada, pero ya que vosotros Pablo mismos os dais cuenta. Bajo Gracifone se siente mucho mejor. Muchísimas gracias, Sebastián José. ¿Qué estaba diciendo? Eso, aún tengo la otra, que es perfectamente utilizable. Lo que pasa es que no tengo dónde ponerla para tener las dos. No tengo una configuración de habitación que me lo permita. Me alegra el alma que quieras pasar algo de tu preciado tiempo conmigo. Ahora que está decidido, estrechar lazos se ha dicho. Me va a estrechar una cosa, sí. Me pasé todo el día hablando de dignidad y todo tipo de cosas. Tiene como una raja en medio de la cara. Parece que Nidai y yo hemos estrechado lazos un poco. Si no hay dineros, no hay Rangod. Exacto. Aunque bueno, intentará ver Rangod lo más posible con el menor dinero posible. Rangu aplaude si te gustan las menores de edad. Intentaré no volver a aplaudir, pues. ¿Te gustaría darle a Nidai un regalo? Ya lo creo. ¿Qué toca? Y si fijas una pantalla Juan a la pared donde tienes el PC... Juan son amigos especiales. Juan es pasivo y son... Juan y es pasivo. Vale, que ponga una pared donde el ordenador. Aquí está la pared. Aquí hay aire donde no puedo poner nada porque es por donde yo salgo. Así que sí. En mi Zulo no se puede. Rangu, los directos siempre... Los directos que me gustan son los que no puedo ver. ¿Cuáles son? Aparte de los que no puedes ver, ¿qué hay en ellos? Rangu, aplaude en nombre de la paz. No. Puto el que no aplauda. ¿Pero es por falta de mesa o por falta de espacio en la casa? Es por ambas. O sea, no puedo tener mi oficina en ninguna parte de la casa que no sea esta habitación. Juan y esta habitación, que es la mía. Son amigos especiales. En fin. Esta habitación, que además es la mía, es donde duermo yo y tengo mi ropa y tengo mis cosas. Es pequeña.
Así que no hay opción. El único modo en el que podría ampliar el setup y todo lo demás es tener una oficina como Dios manda, habiéndome ido a vivir a otro lado. Y para irme a vivir a otro lado, necesito ganar pasta. Pero ser youtuber no es un trabajo que dé mucha pasta. Así que poco a poco voy ahorrando todo lo que puedo para, en cuanto vea que pidiendo una hipoteca baja, lo más baja posible, me puedo ir para una casa, irme para una casa. Podría irme y yo, porque mujeres al poder son amigos especiales. Venga, di que sí, lo apoyo totalmente. ¿Por qué no me voy de alquiler? Porque realmente no me sale para nada a cuento. El alquiler es muy caro. Hay alquileres que son más caros que una hipoteca, que es verdad que la hipoteca es cara y todo lo que queráis, pero es que hay alquileres que al final te están saliendo más caros que una hipoteca, y al final del día, cuando se te termine el dinero, si eres mayor y se te termina el dinero y vivías de alquiler, te quedas en la calle. Misandría y machismo son amigos especiales. Sí, un poco, la verdad. En fin. Pero si consigues pagar tu casa y eres viejo y ya no tienes más dinero porque tu pensión es una mierda, por lo menos tienes un techo bajo tu cabeza. He vivido sin agua caliente, he vivido sin comida, nunca he vivido sin techo bajo mi cabeza y no quiero vivir nunca sin techo bajo mi cabeza. Así que me voy a asegurar lo más posible de que el día de mañana voy a tener seguro un techo por encima de mi cabeza. He dicho bajo antes, perdón, porque no quiero verme en la calle. Sé lo que es no tener nada de dinero y que lo único que se interponga entre estar en la calle y no estar en la calle sea tener un piso en propiedad. Muchas gracias, abuelos. Os lo agradezco. Así que no me voy a ver yo en la calle por irme de alquiler y luego un día no ganar dinero y terminar así. Techo bajo mi cabeza. Sí, bueno, a ver. Puedes tomar el sol en el techo si te dejan. Nosotros te nutriremos, Rango. Muchísimas gracias, Marco. Ya lo hacéis. Yo el dinero lo gano. Mi fuente de ingresos son que os suscribís, que me donáis y que me donáis por varios sitios distintos. Un poco los anuncios de YouTube. Si vosotros no estuvieseis activamente haciendo lo que... Ojo, no me entendáis mal, no es para que os pongáis a donar ahora, os lo estoy explicando para agradeceroslo. Si vosotros no me estuvieseis haciendo estas cosas, suscribiéndoos, donando y todo esto, quizás estaría subiendo uno o dos vídeos a la semana, más bien cortos, porque estaría trabajando de otra cosa y sería simplemente hobby otra vez el subir vídeos. O sea, los que llevéis mucho tiempo aquí os acordaréis de que yo en temporadas de exámenes y cosas así, a veces dejaba de subir vídeos o subía muy pocos de 20 minutos o cosas así. ¿Os acordáis? Que empecé... Yuki Freedy, muchísimas gracias por la suscripción. ¿Os acordáis que empecé la serie de Happy Wheels porque empecé con exámenes en la universidad y quería tener vídeos muy cortitos que subir y los iba subiendo cada dos días? Y eran súper cortos y tal. Si tuviera un trabajo, sería básicamente como estar siempre en esa época. Si donan o se suscriben, es porque te lo mereces, tontín. No sé si lo merezco o no, solo sé que lo agradezco un huevo. Porque sin eso no podría estar haciendo esto. Y si no pudiera estar haciendo esto, no sería tan feliz. Porque hacer esto me hace muy feliz. Vale, vamos a regalarle algo bonito a este hombre. Realizado, sales... Kokoshimi. Carne blanca y viscosa de coco. Esto le gustará porque el coco le gustaba, pero no sé. Pues vente a vivir conmigo, que yo tengo despacho suficiente y cama. Indira, tú no tenías novio. Eso ha sonado un poco. Rangu, hoy Jinko no juega LOL. Puedes hacerle una raid. Recordádmelo cuando llegue el momento y que no se ponga a jugar al LOL. Rangu, el mensaje de suscripción ya te lo dice. Gavilan hace una semana, ha usado transformación y funciona. Ha copiado a almohadilla Rangu para Andorra y ahora me siento mucho mejor. No, de hecho, cuando hablé del tema con Juan, me parece que fue, estábamos en directo, Juan comentó que en Andorra en realidad los pisos son muy caros, así que en realidad los que se van para allí ya tienen que tener mucha pasta. O sea, que no te vas a Andorra para ganar pasta, sino que cuando tienes mucha pasta te vas a Andorra para que no te quiten esa mucha pasta con los impuestos. Porque como sabéis, pagas más impuestos cuanta más pasta tienes. Cállate, Rangu, y aprovecha y vete a vivir para allá. Pero igual su novio me mira mal y sería incómodo. Yo no he dicho que no, solo he preguntado por el novio, no digo nada. ¿Cómo? Rangu, soy un menor heterosexual, puedes venir a vivir conmigo. ¿Qué? No te preocupes, Rangu, en 4 años más cierta persona será mayor de edad y tendrá tarjeta de crédito y no parará de donarte. Se lo agradezco mucho a esa persona. Tengo curiosidad, ¿qué estudiaste, Rangu? Sociología y criminología, pero no terminé.
Rangu, vete a vivir a las islas Tiki Tik, aquí no tenemos impuestos. No, a ver, la verdad es que en Coruña los precios de los pisos no están nada bien. O sea, como estés buscando algo que no sea un quinto sin ascensor, estás jodido. Que yo ya me he mentalizado de que voy a vivir en un quinto sin ascensor. Pero quiero que sea el mejor quinto sin ascensor posible. No en uno que se esté cayendo a cachos, uno que se pueda vivir en él. Los pisos de Andorra no son tan caros, no lo sé, igual no lo son. Pero vamos, no querría irme a vivir a Andorra, para seros sincero. O sea, si me fuese a vivir a Andorra, sería por un motivo en plan que no sé, que me caso con una andorrana. O que la persona con la que yo esté la destine en Andorra de alguna forma extraña, que no tiene mucho sentido a trabajar, y entonces yo me vaya con ella. No me iría a Andorra por los impuestos, realmente. Rangu, ¿has visto mi dibujo de Nanami? No te preocupes, poco a poco lo conseguirás. Muchas gracias. No, voy ahorrando, yo soy muy ahorrador. Tengo un montón de defectos, pero si hay una cosa en la que creo que sí que puedo decir que soy bueno en ello, es ahorrando. Suelo comparar precios antes de comprar las cosas, no soy un comprador compulsivo para nada, medito bien las compras antes de hacerlas, suelo esperar a ofertas. Por ahí lo llevo bien, soy muy, muy ahorrador. Entonces, toma aunque no gane dinero, mucho. Señor opulento, que necesito en mi vida más videos tuyos. Muchas gracias, Callín. Así que soy alguien que gane mucho, gane poco. Yo voy ahorrando todo lo que pueda y poquito a poquito. Eso, voy a pagar la mínima hipoteca que pueda. No quiero hipotecar a mis hijos ni a mis nietos, ¿sabéis? Porque luego cuando ellos tienen que pagar, es una putada. Quiero pagarme yo todo lo mío antes de que sea tarde. Yo soy muy mal ahorrando y por eso compro cofres de cartas en Twitch. Sí, hombre, a ver. Una cosa es una cosa y otra cosa es no gastar nada nunca. Una cosa es ser ahorrador y otra cosa es ser agarrado. No es tampoco el mismo concepto. Y también depende para qué estés ahorrando, la situación en la que estés. Yo es que tengo que ahorrar mucho por motivos familiares. Vivir con techo bajo la cabeza tiene que ser duro, sobre todo si está entre esta y el cuello. Correcto. Pipas girasol, coco, vaqueros claros, atavios de servir. No me lo imagino. ¡Banda de Fuyur! ¡Eh! ¡De la historia interminable! Esto no tiene copyright. Una bufanda confeccionada a partir del pelaje de un legendario dragón de la suerte. Hay que tener mucho valor para ponértele en una isla tropical. Sí, los que tendrá con Juan. ¿Qué? ¿Qué? Botas silentes, maletinas. Un lujoso pulsera, hombres y mujeres. ¿Qué tal, Slow Crayon? Hola, ¿cómo estás? Rangu. Sexto mes seguido dándote mi Prime. Se te quiere. Muchísimas gordito. Gracias, tío. Wow. No encuentro nada bueno para él. Men's Manma, una revista gastronómica. Ah, no, restaurantes. Rangu, si me das 500 euros, podré ir a trabajar a Austria. Cuando esté allí, te invito a vivir conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo? 8, 19, 51, 86. Vale, 51. 48, 49, 50, 51. Termómetro de infrarrojos. Al detectar la radiación infrarroja liberada por tu cuerpo, este termómetro puede medir tu temperatura corporal sin entrar en contacto directo con tu piel. Vale. ¿Qué pedo? Acabo de llegar. ¿Las lolis son legales? No, la loli era legal, pero ya terminamos con ella. ¡Oh, qué cosa tan buena! Me encargaré de agradecértelo como es debido dándole calle a tu cuerpo. Ahora yo soy la loli. Mira, y tengo que serte sincero. No acabo de entender por qué, pero me excito. No te preocupes, todo el mundo se excita la primera vez. No tengas miedo, prometo que no te dolerá. Vamos, tómate ahí mismo. Espera, ¿de qué estás hablando? Pues hacer eso, quieres que hagamos eso, ¿no? ¡No! Solo quería preguntarte en qué consiste tu trabajo como entrenador. Eso sí, el anillo tendrá que ser de cebolla, los de metal son muy caros. ¿Cómo? ¿Qué pasó? El termómetro parece una polla, por eso le gusta. Ah, de eso se trataba, haberlo dicho antes. No me has dejado. Veamos, básicamente... Mi trabajo es encargarme de los deportistas para que puedan sacar su máximo potencial. La técnica varía dentro del deporte, pero todos los atletas de élite, necesitan tres características esenciales. Condición física, agudeza visual y fuerza de voluntad. Si un deportista desea mejorar estas tres características, mi trabajo es preparar un régimen de entrenamiento sólido y efectivo. Mucha de la ciencia detrás de este entrenamiento está basada en los principios de la medicina deportiva. Es todo un desafío extraer el máximo potencial de cada deportista. Quería que experimentaras el termómetro de manera intensa. Ya. Pero en la próxima casa habrá un agujero en la pared. ¡Gente! Compradme una casa y le hago un agujero en la pared. No, preferiría no tener agujeros en las paredes, la verdad. Solo recuerda los sitios donde se puede poner el termómetro Ubu. No hay espacio para mis pantallas. Correcto, en esta casa no hay espacio para mis pantallas. Y eso me ofende. ¿Qué tal, Cronox? ¿Cómo estás? 9 meses ya, como llamamos al Mola. Hijo. ¿Qué como? Ese es el misterio del tango de la muerte. No puede proteger a su hija eternamente. Vale. ¿Qué pasaría si Nidai y Ogami unieran fuerzas? Que nadie podría interponérseles.
¿Qué? ¿Parece sorprendido? No, no es nada. Qué respuesta tan formal. La verdad es que no sé ni qué decir. Llegué tarde. ¿Qué me perdí? Nada realmente. Las ventanas son agujeros en la pared. Bien pensado. Quiero una casa sin ventanas. Vale. Lo que acabo de contarte es simple y llanamente lo que hace cualquier entrenador. Mi mejor arma son mis dedos. ¿Qué tienen tus dedos de especial? Vete el dedito, verás qué gustito. Con la punta de mis dedos puedo relajar los músculos tensos y mejorar al máximo la circulación de la sangre. Si me tocasen los 35 millones del Euromillón, te regalaría 100.000 euros para que te compres una casa. ¡Venga, gracias! ¡Ojalá te toquen! ¡Venga, de verdad! ¿Tienes mi bendición mágica de Rangu? ¡Bendición mágica de Rangu! Así que ahora te va a tocar. Cumple tu promesa, ¿eh? Nada. Pero 100.000 limpios de impuestos ya. Hostia, con 100.000 euros te compras un piso de la hostia, ¿eh? Con 100.000 euros... Eso es la hostia de piso que te compras. Ya, Hinata es formal viniendo de una persona que se mete el dedo en la nariz mientras habla, ¿cómo? Puedes pulsar todas las toxinas, como si quieres que eches el veneno, vale. Como si fuera una cascada y eliminar la fatiga en un instante. Si se deja tratar en mis manos, cualquier deportista puede conseguir con su entrenamiento y competiciones. ¡Exacto! ¡Hasta el día de su muerte! Mi arma más poderosa es mi técnica personal de masaje. ¡Eso es mi arma! Entonces, ¿por qué no te bendices a ti mismo? Sería... ¿cómo se llama? Amoral usar mi poder en mí mismo. Tú con 100.000 euros los ahorrarías. ¡No! Yo con 100.000 euros... A ver... Los usaría para comprarme un muy buen piso, bien equipado, con un internet de la hostia, una sala... A ver, mi sueño, o sea, la hostia sería para mí tener una de estas estanterías grandes con una televisión grande en medio conectada a distintas consolas y a sus capturadoras, con el ordenador al lado, para esté grabando lo que esté grabando, poder hacerlo ahí súper guay, ¿sabéis? Y estar cerca de ambas cosas desde la misma silla, para tener un centro de grabación de la hostia. Y al lado de eso... Tener un centro artístico con la tablet, pero también con hojas, con mis acuarelas, con las plumillas, tinta y todo esto para poder hacer un manga. Y si tuviese esa sala, creo que solo saldría de allí a cagar y a comer, la verdad. Así que creo que yo sería feliz. En realidad no necesito mucho para ser feliz, así que de esos 100.000 euros, la mayor parte probablemente sería tener esa super sala y el resto de la casa sería normalita. Bueno, también me gustaría tener una bañera en la que quepa, porque cuando estoy enfermo o lo que sea, si me doy un baño de estos de quedarte sumergido en el agua, la verdad es que es como que te limpia los pulmones ahí y la nariz. Si te compras una casa y necesitas reformas, sabes que soy interiorista y me dedico a ello, ¿no? No sabía que eras, pero mira, si necesito una reforma ya te preguntaré cómo hago. Su arma más poderosa, cada vez que decía eso, pretendía censurar el tema de los masajes. Pero no es peligroso entrenar cuando tu cuerpo no puede más. Tú nunca has estado en ese campo de batalla, es normal que pienses eso. Para ciertas personas, rendirse en medio de un partido es una derrota aún peor que la muerte. ¡Qué sabio es este hombre! Durante mi entrenamiento conocí un clan de amazonas en las montañas que tenían ese pensamiento feudal. ¡Ah, qué recuerdos! ¿Serían las de Sakura? Si te regalo los 100.000 euros, me invitarías a tu casa nueva. ¡Viken! Dame 100.000 euros y te puedes pasar una semana en mi casa nueva. ¡Invitado estás! Rangu, tengo miedo de lo que podría haber hecho Junko con la podenidad. Hostia, imagínate. Hagamos un colectivo para reunir 100.000 euros. ¿Os imagináis? En plan, me entero ahora un Kickstarter. 100.000 euros para que Rangu se compre una casa. Me sentiría súper, súper mal. En plan de... ¡No! Me daría vergüenza. ¡Qué recuerdos! Puede que tengas razón, y no entienda casi nada de ese mundillo, pero ahora entiendo lo importante que eres para los deportistas a los que entrenas. Hinata, siempre sabes qué decir para ponerme de buen humor. ¿Qué te parece si hago uno especial ahora mismo? Vale, por cierto, si me queréis ayudar y no me queréis dar dinero, o no me podéis dar dinero y no pasa nada por ello, de hecho os agradezco mucho la intención, lo que sí podéis hacer es ir a mi canal de YouTube, Rangu Gamer, y participar en el concurso que estamos haciendo, porque es un concursazo de la hostia, ¿vale? Pero... Al mismo tiempo, es tan de la hostia que también tenemos que conseguir unos resultados de la hostia. Porque si no conseguimos resultados de la hostia, no podremos hacer concursos de la hostia, ¿sabéis, no? Porque estas cosas las financian las empresas y tienen que ver ellos que la gente participa. Así que si participáis ahí, me hacéis un favoraco de la leche. No, gracias. Tras eso, aunque sigue invadiendo un poco... En realidad, yo quiero hacer los sorteos para vosotros, pero como quiero hacerlos, sigo considerando un favor el poder hacer buenos sorteos. Flutigamer, Fluffy Gamer, muchísimas gracias.
Tras eso, aunque siguió invadiendo un poco mi espacio personal, pasé un rato con Nidai. Se ha actualizado la ficha personal. Perfecto. Vine recomendado por un amigo, tuve miedo, luego me acostumbré y luego me enteré de que hacías experimentos en los Sims 4. Sí, el próximo directo, hoy es miércoles, así que el sábado seguimos con el experimento. Ya no quedan muchos, ¿eh? Pronto llegará la final. Ese es mi trabajo. ¿El qué? Mucho de la hostia, decía, jaja, la hostia... ¿Cómo? Una casa para Rangu. Hashtag una casa para Rangu. Hola. Rangu, hoy me he roto la nariz. No es broma. Ish, dolor. Bueno, no te preocupes. Si notas que es más ancha cuando ya te dicen que se ha curado, no te alarmes. Bajará. Cuando el hueso se cura, le queda como un reborde por la zona en la que se ha curado. Entonces, al romperse el tabique, deja un reborde alrededor y la nariz queda más ancha. Pero el cuerpo también recupera ese reborde con el tiempo, ¿vale? Lo va consumiendo poco a poco para usarlo en otras cosas hasta que vuelve a quedar liso. Puede que tarde 1 o 2 años, no sé, dependiendo de cómo de fuerte haya sido la rotura, puede tardar 3 quizás o 4, pero volverá a la normalidad la nariz. Lo importante es que te la dejen recta. Lo de que se quede más ancha va a bajar. Eso pudo ocurrir con lo de la Play 4. ¿El qué? Hashtag una casa para Rangu. Hashtag un Rangu para mi cama. La Gaviru. Me pido estrenar la cama. Venga, vosotros me traéis los 100.000 euros y yo os invito a todos una fiesta en mi casa ese día. Tras separarme de Nidai, me fui a otro lugar. ¡Hola a todos! ¡Es hora de dormir! ¡Por favor, descansad bien para que podáis darle todo por mañana! ¡Buenas noches! ¡Celeste! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¡Uf! ¡Qué poca limpieza! Me han dicho que es débil. ¿El qué? ¡Hoy tienes el día libre! ¡No! ¡Hoy quería hacer... ¡Mierda! ¡Esto es un día perdido! ¡No quiero! Yo quería seguir con lo de... Con eso y mirar lo de subir de nivel a la gente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si registramos el Ranguimos como religión, te quitarán los impuestos, ¿cierto? Gente, no puedo iniciar el proyecto de comprar una casa para Rangu en Kickstarter. La primera norma es que los proyectos deben ser para algo... Que, obviamente, gente... ¡Era coña! ¿Cómo va a hacer un Kickstarter para eso? Por favor. No se puede hacer algo así. Lo decía de broma. Exacto, era una broma. A ver, si queréis pagar en Kickstarter para que tenga una casa, donadme. Y al donarme yo, os aseguro que yo tengo un Kickstarter personal para hacer mi propia casa. Así que no os liéis con líos. Y si no, no pasa nada. De nuevo, nadie tiene la obligación de donar. Yo voy a hacer esto por... Con el mínimo dinero que pueda seguir haciendo esto, yo voy a seguir haciendo esto. Hubo meses, que afortunadamente ya no es así, pero hubo meses antes de hacer directos y tener las donaciones y tal, hubo meses que estuve ganando 200 euros y seguí haciéndolo, ¿vale? No sería sostenible el día de mañana si volviese a hacer eso, pero vamos, que aunque no esté ganando yo mucho dinero, con que gane lo mínimo para seguir haciéndolo, yo voy a seguir haciéndolo. Y cuando no llegue... Trabajaré en otra cosa, pero seguiré haciendo esto en mis ratos libres. Así que no penséis que estáis obligados o si no dono ahora mismo se acaba Rangu. Pero beneficia mucho al tema. A mí me beneficia mucho poder dedicarme completamente a eso. Rangu, tienes que cambiar Patreon. Sí, para que el objetivo sea tener tu casa. Hostia, molaría, ¿verdad? ¿Hicieron ensalada? ¿Qué ensalada? Me han dicho que es débil, la herida en la nariz. Vale, si es poca cosa, posiblemente ni siquiera lo notes después. Pasar un rato juntos. Rangu, cambia el Patreon. Sí, debería rehacerlo del todo. Lo que pasa es que no sé qué premios podría poner en el Patreon, gente. Es que hay algunos que me gustan de ahora, pero hay otros que no funcionan ya. Y no quiero dejar de uno a otro un espacio muy grande, porque entonces me da la sensación de que menos gente tomaría las de arriba, ¿sabéis? Y para que nadie las tome no tiene sentido tenerlas. Rangu, lee la donación de Celestia. O Celestial, creo que ponía. A ver que lo miro. Cheer, cheer, cheer. Hagan que me leas. ¿Qué? Rango, por curiosidad, ¿a quién vas a votar y por qué? No lo tengo nada claro. O sea, sé a quién no voy a votar, pero es que la gente a la que he votado en el pasado me ha decepcionado mucho, así que... No sé. En fin, ya sabéis mis ideas políticas, sabéis que soy de izquierdas bastante liberal, menos para las empresas, creo que las empresas y la economía necesitan cierto control. Pero ahora mismo es como que todos se van a las modas, como que todos van al populismo, a las mentiras, ¿no? Estoy tan decepcionado con todo el mundo que aunque sé que tengo que votar a uno de los que menos me desagradan, para que no salga uno de los que más me desagradan, me doy un poco de asco a mí mismo por tener que hacerlo.
Pon fotopollas tuyas como premio. Patreon, algunos podrían ser cofres, dibujos. ¿Votaste a la falange? No. La donación de Celestial es anterior a los Chir. A ver. Otra anterior a esa. No. De Celestial no hay más anteriores a esa. No sé cuál dices. Bienvenido al club de los decepcionados. Tampoco sé a quién votar. Bajo el Stuff dice: pago tu subidón o porque eres como la televisión para mi mamá. Pero no me venía a medirlo. Muchas gracias, Jin. Me han dicho que es débil la herida. Sí, sí, ya lo leí antes. Va, decidme por Twitter si queréis sugerencias de cosas que querríais vosotros como premio en Patreon. A ver si lo rehago de una vez y lo relanzo en plan todo chulo con su dibujito nuevo y sus premios nuevos y su tema. Porque podría estar guay. Los vlogs estaban bien, creo yo. Sí, pero tienen que ser de cosas rápidas. Porque cuando me piden un vlog de una serie, como no puedo haberme la de un tirón para tenerlo todo fresco, me voy a la mierda. Así que tendrían que ser vlogs de películas o juegos que acabe de jugar o cosas por el estilo, ¿sabéis? Haz dibujos, podría ser una opción. Me pediríais hentai, seguro. Celestial, muchas gracias. Rangu, alguien consiguió más de 50.000 en Kickstarter por una ensalada de patatas. Sí, pero no... No vamos a hacer eso. Lo único que queremos es verte feliz en una casita de 100.000. No necesito una casa de 100.000. En realidad, con menos probablemente me llegaría bien. Pero la verdad es que sería la hostia, porque sería una casaza esa. Ya síguele con Nidai Capbron. Yo iba, pero quería leer esto primero. No le pidáis hacer hentai a Rangu, pedídmelo a mí. ¿Haces hentai? Venga, pedidle hentai. Me alegra el alma que quieras pasar mi tiempo conmigo. A este charlazo os he dicho. ¿Cuánto es ese menos? No lo sé. Yo creo que con una casa de 70.000 euros se puede vivir perfectamente. De hecho, de sobras. Sería una casa decente. Si ya quieres tener ascensor, la misma casa a lo mejor se te sube a 90. Por eso hablaba yo de 100.000, ¿sabéis? Porque una casa cutre de 50.000 euros, en cuanto tiene ascensor para ir a los pisos de arriba, ya se te pasa casi ahí a los 90.000, ¿sabéis? ¿Por qué quiero un ascensor? Dos motivos. Uno, nunca sabes cuándo te puedes joder. O sea, mi tío estuvo en silla de ruedas una temporada cuando se rompió los pies y realmente no pudimos agradecer más tener ascensor en esta casa. Tuvo que estar en esta casa durante todo ese tiempo porque él en la suya no tenía ascensor y no podía subir. Estaba en silla de ruedas, tenía los dos pies rotos. Así que, habiendo visto eso de niño, siempre me he quedado pensando, vale, el día de mañana... Por lo que pueda pasar, me convendría tener un ascensor. Y el otro motivo es la mudanza en sí. Este ordenador pesa más de 10 kilos. No me apetece. Imaginaos que me toca vivir en un noveno o en un séptimo o algo así. Pues no me apetece subir un ascensor de 10 kilos por las escaleras, ¿sabéis? Muchas gracias, me veo que... Me voy, que no me quiero comer spoilers. Haces bien, haces bien. Te quería preguntar esto porque eres muy sabio. Vale. Lo de antes. Un ascensor para Raku. Entiendo. Me pasé todo el día hablando con Ida y todo tipo de cosas. 86 habéis dicho, ¿verdad? Rango es el líder de Podemos. ¿Qué? No, ¿qué? Frases con voces personalizadas. Eso podría estar guay. Creo que eso podría tener tirón. Haz un Kickstarter para hacer una ensalada de patatas. Dejadme esas ideas por Twitter, ¿vale? Lo de la ensalada de patatas no, lo de la voz. Parece que Ida y yo hemos estrechado lazos un poco. Lo que pasa es que yo originalmente no quería hacer premios personales porque me daba la sensación de que si no era para todo el mundo era como crear fans de primera y fans de segunda. Pero han pasado muchos años y ahora es como que todo el mundo tiene premios personales y la gente ya lo ha aceptado y también tengo los directos que puedo interactuar con vosotros de forma directa. Así que en realidad es como que ya no da tanto esa sensación de que si le doy un premio personal a alguien al no disfrutarlo todos está mal. Pero igual sí que lo está, tengo que preguntar. Porque si a alguien no le parece bien, no lo podría hacer. ¿Qué me decían ahí? Rangu... ¿Cómo que una casa cutre de 50.000? Eso es bastante. En Coruña las casas por 50.000 no están bien. En Coruña todas las casas, por lo menos las que he visto yo, todas las casas de Coruña de 50.000 son edificios súper antiguos, que hay que cambiarles la parte eléctrica, que tienen humedades, que hay que reformar totalmente, y reformar un piso de 50.000 lo convierte básicamente en un piso de 60.000 o 70.000, dependiendo de cuánta reforma necesite. Dependiendo de la ciudad, 50.000 euros te pueden pagar una casa de la hostia, pero si quieres estar en Coruña, es ese precio. ¿Que podría mudarme de Coruña? Sí, pero yo no puedo conducir por mi problema del oído, no puedo conducir porque en cuanto empieza el traqueteo de un coche me muero, o sea, es
patológico, ¿vale? Me muero en cuanto empieza, en cuanto estoy en un coche y empieza a moverse. Es una incapacidad, es una discapacidad, básicamente, no puedo conducir. Así que tengo que vivir en una ciudad donde pueda ir a los sitios a pie. Coruña es la ciudad que conozco. Y no podría ir a visitar a mi familia ni nada si estuviese tan lejos, porque tengo que ir a pie, no tengo otra opción. ¿Qué hago? Me voy a ir para un pueblo de no sé, un pueblo cercano, Cambre. Me voy para Cambre, ¿qué hago? Vengo en bici a Coruña. 2 horas en bici ahí para llegar. Sería demasiado. Entonces, para mí no, realmente no tengo opciones en ese sentido. Vale, ya me habéis dicho otra vez el número y se me ha vuelto a olvidar. Perdonad, ¿80 y cuántos? 86, muchas gracias por repetírmelo. 86... ¡Popurrí centenario! Una mezcla aromática de flores y... Vale. Aparentemente enter es no darle nada. Vale. 86, ya pensé que la había cagado. Popurrí centenario. Coño, pues ponte un tapón en el oído. Es un problema con el oído interno. Taparme los oídos no afecta absolutamente nada al hecho de estar en el coche. Pide ayuda de minusvalía para el transporte, que te regale un patinete eléctrico. ¿Os imagináis ahí por las calles de... O sea, por las carreteras estas de Cambre que son de... Que son de tierra, en plan... Con patinete eléctrico. Bueno, tengo una microperforación en el tímpano y no escucho de la oreja izquierda, pero sin embargo puedo conducir y no me lo permite la DGT. En mi caso no sé si la DGT me lo permitiría o no, pero mi problema no es con la audición que tengo... No sé calcular cuánto tengo, pero tenía un 25-30%, me operaron y recuperé un 70% más de a partir de ese 25-30. Así que no sé calcular cuánto tengo exactamente. Oigo distorsionado, pero oigo en volumen. Mi problema es que en el oído interno, si en los barcos, perfecto, aviones, perfecto, pero el coche tiene justo la vibración exacta, ¡pum!, caigo rendido, me muero. O sea, me siento como enfermo, como si tuviera febril, unas ganas de vomitar brutales, se me va la vista, no puedo estar. Es como, ¿sabéis la típica sensación de dar muchas vueltas seguidas y que luego no sabes muy bien por dónde está y que tienes ganas de vomitar? Así me siento yo cuando estoy en coche. Con los años me controlo más, ya no vomito, Rango, pero sigo sintiendo demasiado como... bueno, no te merecemos. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias, tío. No puedo darle la cosa esta, no sé por qué. ¡Ah, porque no la tengo! No la tengo, a lo mejor. A lo mejor no me quedan copias de ella, porque le estaba dando clic y no funcionaba. Así que eso, no tengo esa limitación, ¿no? No me gusta dejar que mis limitaciones decidan por mí. Pero hay ciertas cosas... Sí, tengo cero. Pero hay 89 era otra. Esta sí. Pero hay ciertas cosas en las que tengo que ser lógico y decir, vale, si no puedo, no puedo. Entonces tengo que vivir en un sitio donde haya gente de mi familia y pueda estar, porque los quiero ver, no quiero estar separado siempre de ellos, y donde pueda llegar a todas partes en coche. Ostras, eso me ha pasado a mí, pero solo con un coche en específico. A mí me pasa con todos. A mí el coche me da muchas náuseas y dolor de cabeza, incluso me mareo, pero siempre creí que era por comer dulce antes de subir. Hay gente que cuando tiene el estómago lleno antes de subir a un coche se marea, hay gente que cuando tiene el estómago vacío se marea, yo me mareo, simplemente. La biodramina y estas cosas, que seguro que alguien me está diciendo ahora, ¿por qué no tomas una pastilla para el mareo? No me afecta, porque es un problema del oído interno, no es algo que se pueda superar tomando una pastilla para el mareo. Simplemente me voy a marear, me voy a ir a la mierda en cuanto toco un coche. Pero bueno... Dejando de lado eso, lo de la vista, lo del diente este que me está moviendo todos los demás porque duele, lo del nervio de la lengua que está mal y lo del tobillo que está chungo, dentro de todo no tengo queja. Biodramina, que no funciona. Se puede sacar biodramina de mi sangre, de toda la que he tomado en mi vida ya. Guillermo, muchas gracias por la suscripción. Pero no me afecta. Esta la tengo, tiene que funcionar. ¿Qué rayos? Tengo uno. ¿Qué te gustaría ofrecerle? ¿Esto? Gente, no me deja. Estás en la mierda, bro, ya, pero intento ser positivo al respecto. ¿Por qué no se lo puedo dar? ¿Alguien sabe por qué no se lo puedo dar, gente? ¿Me la estoy cagando en algo? Coño, Rangu, estás demasiado pobrecito. Ya, ¿verdad? O sea, estoy en la mierda, tío. Dios quiere que muera. Bajo Fluftail dice, el agua es más rica que la gaseosa y el jugo. Correcto. Es verdad, pero no debería decirlo. No, y deberías decirlo. No, más que nada, refresca, te quita la sed. Tienes mi dinero, ¿para qué quieres salud? ¡Ja, ja! Morfina, entonces, morfina.
Dale oro, objeto. ¿Cómo? Rangu, vuelvo a dejar la idea. Podrías tener un Discord y dar reloj, roles de subs, Patreon y todo. Sería un buen encuentro de memes. Es que Discord a mí no me termina de gustar. Lee la descripción del objeto. Vale. Un cuerno roto procedente de alguna criatura desconocida. Aquellos que poseen este cuerno podrán leer las mentes ajenas. Esto no parece que le vaya a gustar, pero me dijeron 89. A ver, miope, lo del oído, lo del tobillo, lo del diente y lo de la lengua es lo que más me duele, porque es dolor crónico y constante, y agudo además. Tiene suerte de vivir en una civilización. Correcto. Si no fuese así, estaría muerto. Es irónico que a ti te guste el agua y a Juan no. Sí, somos el yin y el yang. Yo soy el lado de la luz y él es la oscuridad. Vas a terminar los eventos de Nidai y te falta uno, sí. Pero quiero darle esto y no puedo, no sé por qué. Pero no es necesario que lo uses, podríamos usarlo nosotros, así que quememos coches en familia. Nada, si tengo un Discord yo propio, todo lo que pasa en ese Discord será responsabilidad mía. Y si no voy a estar atento yo, sería negligencia por mi parte. Entonces, si no voy a poder estar atento a ello, prefiero no hacerlo, me parece lo más responsable. Rangu, ¿qué opinas de los supermercados que piden monedas para fundaciones, pero solo lo hacen para que les bajen los impuestos? Ya, tío. En fin, está bien que se las den, pero al mismo tiempo, bien podría dárselo al gobierno directamente a partir de los impuestos. Vale, pues probemos con 120, venga. Ya que el 89 no se lo puedo dar por algún motivo. 120. A ver si la tengo. Ah, no la tengo, gente. No la tengo. No puedes ir en moto, nunca he ido en moto, así que no lo sé. Sí, volveré a probar con el 19 o algo. 89 ya lo intenté, ¿veis? El cuerno del dios arena, le doy y no me deja. No hace nada, si le doy a start, sí. Vale, ahora sí, antes no. Antes al darle start me iba para atrás. Directos hablando en Discord. Si al final donan pasta, ¿por qué no? ¿El qué? Lo de Discord, es que si al final pasase algo sería responsabilidad mía. Yo no quiero que nadie lo pase mal. Porque hubo problemas en Discord hace tiempo y tal, y no quiero que se reaviven. Yo al inicio Discord no me convencía, pero ahora... Uy. Vale. ¿Podrías hacer un directo Teletón para juntar dinero? Hacer un directo solo para juntar dinero me haría sentir un poco mal, la verdad. Creo que me sentiría... No sé, me daría vergüenza a mí ponerme un dinero en plan de... ¡Donadme, venga! No me sentiría yo cómodo diciendo eso, ¿sabéis? Ahí ya sería dejar en segundo plano el entreteneros, que es lo más importante, y poner en primer plano el dinero, que en realidad yo el dinero lo quiero para seguir entreteniendo. Porque yo lo que quiero es tener un estudio para trabajar de esto, para hacer los vídeos que os gustan a vosotros. No, no quiero poner por delante el conseguir el estudio a entreteneros, si no creo que fuese interesante. Bueno, igual sí, no lo sé. Un vídeo en el que solo hago eso. Acabo de recibir tu espíritu viril en toda la cara. Si quieres también puedo aceptar, te aceptaré a ti. ¡Vamos, dale duro! Parece perdido en sus pensamientos. Espero que no esté pensando en nada peligroso. Lo he decidido. Puede que sea más fácil contártelo a ti, que no eres un deportista. Puede que no lleve un rato, pero te importaría escuchar mi historia. Sí, claro, hombre. Era un sí claro irónico, pero no se dio cuenta del sarcasmo. Ya veo. ¿Te acuerdas de lo que me preguntaste aquella vez, que por qué soy entrenador? Por aquel entonces no sabía lo importante que era para ti. Hace mucho tiempo, yo me hice esa misma pregunta. ¿Eh? Te seré sincero, nací con un defecto cardíaco. Y después fui a una academia en la que había unas chicas con las que ligué y... El médico me dijo que con suerte llegaría a vivir 20 años. ¡Oh, no! Por eso durante toda mi infancia nunca practiqué ningún deporte, ni siquiera iba a educación física. No sabía que había sufrido tanto desde pequeño. No me cabe en la cabeza que ahora te pasara algo similar. De pequeño se metían mucho conmigo. Mi infancia se resume en frecuentes visitas al hospital e incapacidad para hacer amigos. ¡Jo, pobrecito! Sin embargo, un día, por casualidad, me pusieron en la misma habitación que este chico y mi vida cambió por completo. Ese chico tenía una enfermedad similar a la mía. Para él, el hospital era su segunda casa también. ¿Está hablando del de Katawa Soujo? Pero había una diferencia fundamental entre él y yo. Todos los días tenía visita. No, no es ese. Solía tener divertidas conversaciones y algunas serias también. Por lo que puedo oír, el chico era entrenador de un equipo de béisbol. Sus jugadores iban a visitarle. Entonces lo que le dije a ese chico fue... Le pregunté por qué hacía eso. En aquel momento no lo entendía. ¿No es hora de anuncios? No, los pusimos hace un rato, ¿no? Es decir, ni siquiera podía jugar al béisbol con ellos. Pero él me respondió esto. Aunque no pueda jugar al béisbol con ellos, aún podemos compartir la victoria y la derrota. Eso es lo que significa ser un entrenador. Qué bonito. Tienes el deber de apoyar a tu equipo, especialmente cuando no puedes estar en el campo con ellos. Pero al final... Murió en ese hospital sin poder ver la victoria de su equipo. ¡Jo, tío, qué dramón! Habla de Kenji. Puede que se sobreesforzara recopilando información para aquel partido tan importante. Joder, ¿cómo se conecta todo, verdad? Si tienes la mente abierta, todo está conectado. Por eso las teorías de la conspiración son tan populares. O puede que ya supiera que no le quedaba mucho tiempo. Sinceramente, no tengo ni idea.
Por eso decidí usar todos los datos que él había recopilado, sacrificando su propia vida por su equipo. Mi primer trabajo como entrenador fue llevar al equipo de ese chico a la victoria. Te aceptaron sin mucho problema, veo. Supongo que se conocieron en esa habitación. Tras eso, me metí de lleno en otros deportes. Antes de darme cuenta, mi cuerpo estaba increíblemente fuerte. Hasta el punto de estar demasiado duro. Hinata, deja de decir cosas malinterpretables. Aún así, me enorgullezco de ser entrenador. Por eso. Por eso. ¿Pero por qué has querido contarme todo esto? Ese chico era Babe Ruth. No lo sé. Yo tampoco lo entiendo muy bien, pero puede que solo quisiera contárselo a alguien. Igual que ese chico me enseñó a mí. Con amigos cuidándote las espaldas, podrías abrirte paso hacia el futuro sin rendirte jamás. Y así me pasé todo el día hablando con Nidai de todo tipo de cosas. ¿Vosotros sois el super chungo como yo? Gracias por tu labor, Rangot. ¿Me alegra ayudar? Sabemos bien tus limitaciones técnicas, pero igual te queremos. Técnicas e intelectuales. Está bien que ahorres, pero... Dime. También date un gusto de vez en cuando. Es que no estoy solo. Seguir llamando tacaño. Es que no estoy solo, no estoy solo en casa. Tengo que ahorrar para mí y tener para proveer para el resto de gente de casa. Entonces, la última persona para la que hay que gastar soy yo. Desde mi punto de vista, ya estoy gastando en mí cuando ahorro para mi futuro. Así que, según mi forma de verlo, yo debería ser el último escalafón a la hora de darse un capricho, ¿sabéis? Me parece lo moralmente correcto, dada la situación. Rangu es como los líderes de las tribus que, cuando hay caza, reparten todas las partes buenas de lo que cazaron y ellos se quedan con los despojos, porque un líder nunca debería darle a los demás lo menos y quedarse para él lo más. Esa es un poco mi filosofía también. La historia de Nidai me parece de las mejores, es bonita. Me dio un montón de consejos importantes desde su visión de entrenador y me recordó lo genial que era. Se ha actualizado la ficha personal de Nidai. Tengo aquí la mantita, que se me ha destapado una rodilla y estoy excitando aquí a la peña. De Nidai, gracias al tiempo que hemos pasado con él. La historia de Nidai... Ah, sí. ¿Gastas mientras ahorras al mismo tiempo? Nani, ahorro todo lo que puedo mientras gasto lo mínimo necesario para que el resto de la gente tenga todo lo que necesita. Pero el león macho no es el primero en comer, putos, y por eso es un líder de mierda. El león macho es un líder de mierda, es un líder por conquista. Es un líder que llega, pelea con el león que está en ese momento protegiendo a las leonas, su trabajo a partir de ese momento es estar ahí porque casi nadie quiere atacar un león aparte de otro león, y follar como un loco, y de vez en cuando cazar, porque hay gente que cree que los leones no cazan, los leones sí cazan, y de hecho si las leonas tienen problemas, allá que se va corriendo el león a ayudarles... Pero sí, es un hijo de puta el león. El león es un cabronazo. Los gallos, por la contra, son la hostia de líderes. Porque un gallo no solo se pelea con todo lo que se acerca a las gallinas, sino que encuentra comida y llama a las gallinas para que vayan a comerse esa comida en vez de comérsela él. Y el gallo termina comiendo cuando las gallinas ya están llenas. Un buen gallo. Puedes tener un gallo que sea una mierda, que si es el único del gallinero, pues no hay otro. Pero eso. Mida y yo nos separamos y volví solo a mi cabaña. Quedar con... ¿Oh? ¿Dos quedadas seguidas? Pues ya era la última, ¿verdad? Para Nidai. Perfecto. ¿Cuál era la super buena que nos estábamos reservando para la última? Que creo que es ya. Dejadme que mire. Mapa, munición... Fichas personales. Creo que ya es la última con Nidai. ¿Dónde está? Ahí está, ya es la última. ¿Cuál era la super guay? El número. Mufasa, hijo de puta, ¿verdad? Era un cabrón que no dejaba follar a su hermano. Y luego su hijo se casó con su propia hermana. Es todo muy chungo. Debes vengar mi muerte, Kimba. El 89. Ah, ese era el que ya le di antes, vale. Pasar un rato juntos. Lo que pasa es que el gallo piensa que la comida está envenenada, por eso manda a las gallinas primero. No, lo que pasa es que desde el punto de vista de las gallinas, si el gallo es tan grande y tan fuerte y tan habilidoso como para encontrar comida, y aún así le sobra y me la está dando a mí, es que este gallo es la hostia y yo quiero que mis pollitos sean suyos. O sea, esa es la lógica cuando los animales dan más para tal. De hecho, cuando los líderes hacen eso, tienen contentos a su pueblo y al mismo tiempo se están poniendo ellos por encima como quien... Ah, mira, que no necesito. Lo que pasa es que es instintivo, no es algo que pienses, es algo que te sale. Si no te sale, es que no eres buena gente. Eres alguien que está mintiendo y eso no está bien. Putos leones. Me alegra el alma que quieras pasar algo de tiempo conmigo. Este charlazo se ha dicho. 19 y 89, vale. ¿Oís esto? Cuando yo lo doy aquí suena muchísimo, me peta los oídos, pero no sé si os lo oís vosotros, porque este micro no está conectado. ¡Sack! Muchísimas gracias por la suscripción. Me pasé todo el día hablando con Nidai y todo tipo de cosas. Parece que Nidai y yo hemos estrechado lazos un poco. Scar no hizo nada malo. Un regalo, el 19. Vamos allá.
El 19 el que no tenías, pero que no. Ah, vale, pues mira. Otro coco. Ahí estamos. Puto Rangu leonfóbico. Hinata quería que Nidai lo acompañase a su cabaña. Se le rompió el corazón, ya. No lo oímos. Vale, vale. Pues cuando yo hago el este, suena la cosa más horrible en mis cascos que hayáis visto nunca. No sé por qué, porque no está conectado, pero suena. Acabo de recibir tu espíritu viril. Si quieres también te aceptaré. Vamos, dale duro. Pareces muy tranquilo. Incluso en esta situación muestras una entereza inamovible. Bueno, mi trabajo sigue siendo apoyar a mis deportistas. Un entrenador no puede estar más preocupado que los deportistas a los que entrena. Ya veo, eres increíble. Y yo soy un inútil. Me doy demasiadas vueltas a las cosas. Y cuantas más vueltas le doy, menos idea tengo de qué hacer. A tirar de datos. Se me ha ido la luz. Hostia, qué putada. A Rangu no le gustan los leoñes. Rangu, haz ASMR. ¿Queréis que haga ASMR? ¿Os gusta así? Os voy a dar mi barba. Nada. Scar solo quería algo de amor, no fue su culpa. La cadena alimenticia. Sí, por favor, odio, sí. Vale, ahora tengo miedo. ¿Por qué queréis tanto ASMR? No, ¿por qué estáis todos tan contentos con el ASMR? ¿Qué? ¿Qué? Tienes una voz genial. ¿Qué cojones? Hostia, qué mal rollo. ¿Pero en serio suena bien eso? ¿En serio os gusta esto? No sé cómo estaba haciendo antes. Perdón por ese golpe. Esto es ASMR con Rangu. Un besito. ¿Qué cojones? No, ahí estamos. No. Eso es lo que yo esperaba ver cuando me puse con el ASMR. Nekomaru Nidai. Bien, está decidido. ¿El qué? A partir de este momento me convertiré en el entrenador oficial de todos vosotros. Por ti solo me gusta. Hashtag Rangu ASMR. Creo que me mojé. Si ganamos este partido. Dice, el as es la muerte. ¿El qué? Ah, el ASMR. Pero no debería vale. Decirlo. Están todos enfermos, correcto, correcto. ¡Que siga, coño! Hay una mancha, exacto. Hay una mancha. Va a haber una carta de hay una mancha. Bandoleroga y ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Sí. Si ganamos este partido, conseguiremos escapar de la isla, trabajando todos juntos. O sea, durará todo, siempre que me sea posible. Nidai. Bien, ahora que ya está decidido, que comience el entrenamiento especial. La forma física es siempre nuestra prioridad. ¡Siempre! Necesitas tener buenos músculos para sobrevivir. No morirás tan fácilmente si estás protegido por unos buenos músculos. Que se lo digan a él, ¿no? ¿Protegido? ¿Pero se puede conseguir algo así en un solo día? Rangu susurrando al micro, frotando lentamente. Y Sarta se le ve de paja. Pero supongo que es mejor tener el cuerpo y la mente ocupados para que estar preocupado todo el día. Entendido, si eso es lo que quieres, estoy preparado para lo peor. Gavilan habría dice, sido. Sabes que tienes muchos seguidores pervertidos y hacer SMR. Pero no debería decirlo. ¿Habrían sido las mismas escenas si hubiese hablado con Robonidai? Supongo que sí. ¿Por dónde deberíamos empezar? Veamos, basándome en tu forma física, da 10 vueltas a la. 10 vueltas al campo, ¡fútbol! Da 10 vueltas a la primera isla, 20 flexiones, 20 abdominales. Nadie podrá vencer a tu poder. Vale. Bueno, creo que puedo con eso. Y cuando lo hayas repetido 50 veces, hazte 3 series de 15 kilómetros a nado. ¡Eso es totalmente imposible! Mi trabajo es hacer posible lo imposible. No te preocupes. Hostia, le he vuelto a dar con el micro este. Aunque acabes reventado, haremos eso para recuperarte. De hecho, vamos a hacerlo primero para calentar. ¡Vamos, desnúdate y túmbate ahí! Espera, ¿por qué me tengo que desnudar? No te preocupes, disfrútalo y punto. ¡Tantas ganas tienes de verme desnudo! ¡Madre mía, cuánta palabrería! ¡Eres muy pesado! ¡Cierra la boca y escucha a tu entrenador! Joder, el taquicárdico vaya dictador, ¿verdad? ¡Espera! ¡Ah! ¡Yeah, Oni-chan! ¡Tásquete! Antes de que pudiera decir nada, Nidai había empezado a darme el masaje. Pero esto... Empiezo a entender lo adictivo de estos masajes. Y así Hinata se hizo gay. ¿Qué tal? Nada mal, ¿eh? ¡Es increíble! ¡Me siento increíblemente ligero! ¿Verdad que sí? ¡Te he otorgado un cuerpo que ya no podrá vivir sin mí! No me hace ilusión admitirlo, pero no importa. Por alguna razón ahora me hace muchísimo hacer ejercicio. Joder, qué asco. 100 sentadillas, lagartijas, 10 kilómetros todos los días durante 3 años. Ahí está. Hinata con cara de ajegao, exacto. Entonces, que comience el entrenamiento. No tienes por qué preocuparte, me aseguraré de que ganes este partido. Necesito leer ni data fanfics ahora. Kid. Bien, vamos allá. Me sometí a una cantidad inhumana de entrenamiento mientras Nidai me daba consejos. Cuando más entrenaba, algo que estaba dormido en mi interior comenzaba a despertar.
y junto con él apareció un sentimiento de optimismo. Sí, las drogas que segrega el cerebro cuando haces mucho ejercicio. Seguramente fuera gracias al fuerte lazo que Nida y yo compartimos. Escaparemos todos juntos de aquí, seguro que sí. ¡Date, Bayo! Completado. Bien. Vida y muerte. Son los calzoncillos que esperaba de Nidai, la verdad. Y los directos de Dark Yagami, cuando terminemos con una de estas series, si queréis podemos empezar con eso, si os apetece y si os gusta. Podemos hacer uno de prueba y si gusta seguimos, y si no gusta, pues no. Después de entrenar me fui de allí. Como Eden Celo, exacto. ¡Hola a todos! ¡Es hora de dormir! ¡Por favor, descansad bien para que podáis darlo todo mañana! ¿Para cuándo los directos de Dark... lo acabo de decir. ¡Buenas noches! Vale, pues creo... Uy, no hicimos limpieza, ¿verdad? Ah, vale, porque hoy fue un día de no hacer. Uf, menos mal. Tío, qué putada. Supongo que de vez en cuando tengo que levantar el ánimo. Y lo que no es el ánimo. Parece que Kusuri está de buen humor hoy. ¡Te vas a ofrecerte tanto! ¡Que tengas un buen día! Vale, pues vamos a mirar esto. Construir. Necesitábamos mucha más madera. Queríamos hacer los consumibles Dark para subir Yagami de nivel. Dark Yagami son amigos especiales. Muy cierto. Recupera la conciencia. Limpia un poco. Limpia gran parte. Deja todo con los chorros. Aumenta uno el nivel de recolección. Requiere bastantes cosas. Y solo da un nivel a uno. Hombre, no está mal, pero requiere bastante mierda. No sé, no sé, ya me lo pensaré. A ver, ¿qué necesitaba para esto? Mucha madera. Mucho oro. Bastantes sierras, una buena cantidad de combustible y una flor blanca más. Así que vamos al lío entonces. Asignar tareas. A ver. Combustible, no... Oh, sí. Quiero el oro. ¿Dónde estaba el oro? Oro, aquí. Voy a mandar a todo el mundo al oro. Oro. ¿Oro? Oro. Bueno, necesitamos que limpien algunos también. Tal, el oro, muy bien. Ya estaban todos en el oro, aparentemente. Oro. Tú limpia, de acuerdo. Oro. 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 Y tú estás limpiando. ¡Venga! Sí. Hacía tiempo que no veía a alguien toser de forma tan extraña. ¿Cómo he tosido? ¿Cómo tosí antes? He tosido ahora por ver cómo tosí, pero no lo sé. Estoy pensando cómo habré tosido. ¿Hay diferencia entre el oro y el oro que pide? ¡Oh! ¿En serio? Perdón. Bueno, no me di cuenta, pues entonces ya perdimos, ¿no? Porque ya la cagué. Hombre, necesitamos clavos para algo aparte de esto, pero no para esto. En fin, ya valió. Pero no puedo dejar de ver al Rangod. ¿Cuántos fragmentos tienes con Gundam Tanaka? Creo que tenía 2 o 3. ¿Con quién debería hablar? Vale, lo vamos a ir dejando por aquí. Decidme a quién queréis que le hagamos una raid, gente. Que quiero... Ah, teníamos... Sí, Beacon, me habías dicho a alguien, ¿verdad que sí? Voy a poner unos anuncitos mientras vamos de raid, porque así eso que rascamos. Que puede estar bien. Y le pondré raid al que me decía antes. Más, nada, llevamos mucho rato. Además ya tocaban los anuncios de todas formas. Alex el Capo no le haría ninguna ilusión recibir una raid mía, porque es muchísimo más famoso que yo. A Poti le hicimos bastantes últimamente. Quiero hacérselos al que no estaba hoy de... Al que no estaba hoy de LOL, que siempre que le quiero hacer la raid está de LOL y me da pena. Y entonces estaría guay. Jinko TV, ¿verdad era? Dejadme que lo compruebe. Tal. Uy, dime. Por favor, haz raid hoy a Jinko. Hoy no juega. Sí, ahí va. Milagro, wow, milagro. Ya, tío. Pide tu número de la lotería que ganas. Wack, J-O-R-O-B-A-T-E, Flanders, wow, Pedro Villaparo, wow. Flanders. Una vale, recordad, cosa. Haz dime. Un canal ASMR. Tu voz susurrando me encanta. Entiendo. Vale, uy. No lo puse bien. Ahí estamos. Tal. Vale. Uy, están mayúsculas. Sí. Una cosita que os voy a decir. Recordatorio de lo del sorteo que estamos haciendo del PC Gaming en mi canal, ¿vale? Por favor,
participad, es la hostia de sorteo. Si sale muy bien, podremos hacer más sorteos de este estilo, que es el motivo por el que quiero que mucha gente participe en este. Ya sabéis, cuanta más gente participe en este, más sorteos. Cuantos más sorteos, más probabilidades de ganar, aunque participe mucha gente en ellos. Y la otra cosa, que todavía están de rebaja los cofres, así que justo antes de que termine el directo, si queréis pillarlos, pilladlos ya. No sé si a lo mejor van a estar de oferta el resto del día, pero me parece que no. De todas formas, para el siguiente directo ya no estarán de oferta, así que eso. Por ti, Rangu, no me saltaré ningún anuncio. Muchas gracias. Hasta otra. Correcto. Así que vamos a ir muy en breve ya. Dejadme que vuelva a poner esto, que se me fue todo antes, para ver los suscriptores que somos. Y somos 321 suscriptores. Estamos ahí lejos otra vez del récord, que era 341, pero yo creo que vamos a volver a llegar a los 341, ¿eh? Yo creo que vamos a volver a llegar eventualmente. Venga, iniciar raid. ¿Se va a iniciar? Ahí está. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy. Muchísimas gracias a todos. Jaden el Sido. Uy, Jaden el Sido, te corté el nombre. Y fuiste el que más donó. No, no es esto. Ahí está. Y en el Sido, $2 donados acumulativamente. Y aquí abajo, debajo del todo, veis lo otro. Y el rey soy yo. Porque solo perdí la mitad de la vida. Así que eso. pasadlo muy, 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 muy bien. ¡Chao! Estoy intentando iniciar la raid ya, pero no sé cómo hacerlo. Iniciar raid. Iniciar raid. Ahora se ha iniciado la raid. muchas gracias por haber estado aquí conmigo.